vía remota y vía presencial. Y a los alumnos que nos acompañan, porque aquí veo alumnos que vienen de varias escuelas del Politécnico y también nos visitan del hermoso estado de Guerrero y en particular de Acapulco. ¡Qué bien! ¡Bienvenidos! Esperemos que la Ciudad de México los haya tratado bien. Ah, okay. Bueno, pues vamos a iniciar la inauguración del coloquio La tecnología espacial detrás de la predicción sísmica y le vamos a pedir al maestro Irán Grajeda, encargado del Centro de Desarrollo Espacial, que nos dirija unas palabras y ya procederíamos a presentar a nuestras personalidades para darle agilidad a este evento. Maestro Grajeda, vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Tiene usted la palabra. Hola, hola. Muy buenos días, no les voy a quitar mucho tiempo. Buenos días, estimados y distinguidos investigadores, académicos y estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que nos honran en acompañarnos de manera presencial y vía remota al coloquio con el nombre La tecnología aeroespacial detrás de la predicción sísmica, evento organizado por el Centro de Desarrollo Aeroespacial. Así también envío un saludo afectuoso a los destacados investigadores que participan en nuestro evento de otras casas de estudios del exterior y del país como la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Guerrero, CITEC. Bienvenidos, sin duda alguna es un tema de vital importancia para la humanidad y para la sociedad mexicana. Constantemente nosotros estamos teniendo diferentes eventos sísmicos en diferentes ciudades de la República y sin duda la tecnología aeroespacial es una vía de cómo predecir estos fenómenos que nos van a ayudar a salvar muchas más vidas y a no perder tantos recursos humanos y económicos durante estos eventos. Es importante también conocer el punto de vista de países que son muy similares tecnológicamente en la parte aeroespacial y en los eventos sísmicos como el país amigo chileno. Entonces, consideramos que este evento va a ser de gran importancia para la comunidad estudiantil. Por mi parte les doy la bienvenida y mucho éxito en este evento. Gracias. Muchas gracias, maestro Ciencias Jesús Irán Grajeda, encargado del Centro de Desarrollo Aeroespacial. Bueno, aprovecho también la oportunidad para darle la bienvenida a pues, distinguidas personalidades que nos acompañan, por ejemplo, exdirector y fundador del Centro de Desarrollo Aeroespacial, el maestro en ciencias Sergio Viñas Padilla, que aquí nos está acompañando. Y a otras distinguidas autoridades de la UPITA, que por aquí también nos están acompañando de una escuela hermana, la UPITA. Bienvenidos a los alumnos de UPITA. Un aplauso para ustedes también. Y a los compañeros y colegas del Centro de Desarrollo Aeroespacial, que también nos están acompañando favoreciendo. Bueno, sin más preámbulo voy a presentar a los panelistas que nos van a hacer el honor de participar en este coloquio y vamos a empezar con los que están conectados vía remota. Voy a permitir presentar primero al doctor Enrique Cordaro Cárdenas de la Universidad de Chile. Maestro Cordaro, buenos días. Aquí estamos, bueno. Bueno, bienvenido y le agradecemos su participación, pues un destacadísimo investigador chileno, él ya hablará sobre el tema y sobre todo controvertido, eso es lo que hay que decir, controvertido en lo que él está trabajando, pero tiene elementos suficientes para decir que sí, se pueden predecir, eso no lo voy a espolear ahorita todavía. Bueno, también tenemos la participación también de un maestro, candidato doctor, también de la Universidad Católica de Chile, el maestro Patricio Venegas Aravena. Maestro, ¿cómo hola, está usted? Gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal allá desde Chile? Un fuerte abrazo en esta tierra también para usted. Ok.
Y también tenemos aquí de manera en pantalla, lo estoy viendo, maestro, por favor, él es, podías, a ver si me escucha, maestro. Ok. Voy a proceder ahorita tengo problemas de comunicación con él. Voy a presentar aquí los presentes. Aquí del lado izquierdo voy a presentar al maestro Rafael Prieto. Él es del ICAT, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, maestro Prieto. Asimismo, tenemos a la izquierda, de Guerrero, al ingeniero Juan Antonio Murillo Vargas, colaborador del CIETEC. Bienvenido. Pues de casa al doctor Mario Alberto Mendoza Bárcenas, bienvenido. Y también tenemos al doctor Antonio Rodríguez Rosales, académico y director del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de Guerrero. Bienvenido. Ok. Y tenemos también aquí, ya me escucha nuestro otro profesor invitado, ahí conectado, por favor. ¿Sí me escucha? Tomás Álvarez, ¿sí me escucha? Omar Álvarez, ¿me escucha? Ok, ya sí lo escucho claramente. Buenos días a todos. Soy Omar Álvarez desde la Facultad de Telemática en la Universidad de Colima. Muy bien, de la Universidad de Colima, bienvenido. Un fuerte aplauso para el doctor Omar Álvarez. Y sin más preámbulos, le voy a pedir, antes de la presentación del doctor Cordaro, que el maestro, el doctor Mario, nos dé una introducción sobre este tema y que nos comente por qué, los porqués, estamos abordando esta temática de la predicción sísmica. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Octavio. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, para no por ahí descomponer tanto la de por sí ya movida agenda del día de hoy, pues básicamente el día de hoy tendremos por aquí la presentación de, como bien comentó Octavio, de un tema pues bastante controversial, ¿no? De hecho, surge esta charla a raíz de una noticia que pues hace unas 2-3 semanas se filtró, bueno, no se filtró, se expuso ante los medios directamente de la UNAM en cuanto a algunos hallazgos que han habido en la cuestión sísmica, sismológica, derivado del estudio de sismos lentos en la zona de Guerrero, ¿no? En la brecha de Guerrero, donde, bueno, sabemos que, bueno, pues según las previsiones, pues de ahí se espera que en los próximos años, en los próximos días, en las próximas horas, nadie sabe, pues ocurra un terremoto fuerte que afecte a Ciudad de México, ¿no? Entonces, derivado de esta cuestión, donde además resulta muy interesante el punto de vista ya de los especialistas, de los geofísicos, donde nos dicen que, bueno, pues estos primeros pasos en cuanto a este estudio de sismos lentos pudiera dar cabida o pudiera dar paso al desarrollo futuro próximo relativamente de técnicas para la predicción sísmica, vaya, pues abre realmente un abanico de posibilidades en cuanto al desarrollo tecnológico. Y por supuesto que, bueno, pues el nombre mismo de esta charla, de este coloquio, que es la ciencia aeroespacial detrás de la predicción sísmica, se entiende, bueno, al menos la intención es que nosotros como desarrolladores, como especialistas en la parte de desarrollo aeroespacial, pues estamos justamente persiguiendo esos elementos que nos permitan en algún momento fortalecer algunos de las, bueno, sobre todo uno de los proyectos que traemos encima, que es un proyecto espacial que estamos desarrollando en colaboración con la UNAM y con otras instituciones desde hace algunos años, que ya un poco más adelante les contaremos. Y bueno, pues esta es una oportunidad pues muy, muy importante, ¿no?, para conocer ese tema. Y desde nuestro punto de vista, pues daremos nuestras opiniones, repito, en esta primera etapa del coloquio, pues sin duda el maestro, el doctor Cordaro y el maestro Aravena, sin duda pues van a dar muchos de los elementos
que ellos como especialistas en el área ya tienen, ¿no? De hecho, por ahí el doctor Cordaro ya tiene pues una técnica, una serie de estudios de muchos años, no de 3, 4, de casi décadas en este tema, donde incluso ya tiene propuestas para el desarrollo de técnicas de pronóstico de terremotos, ¿no? Lo cual pudiera ser sacado de una revista de ciencia ficción, pero realmente ya existe, ¿no? Y ahorita el doctor, en unos momentos más, el doctor Cordaro nos va a comentar algunos detalles al respecto. Pero sin más preámbulo, pues nuevamente darles la bienvenida. Pues gracias por atender esta reunión del día de hoy. Espero que, bueno, el tema sin duda es muy atractivo, el tema sin duda pues es de interés para todos, ¿no? Y bueno, pues esperemos que con las ideas que se viertan el día de hoy, pues nos vayamos con ese entendimiento de estos pues de esos temas, ¿no? De este tema que sin duda pues puede ser debatible, pero bueno, el día de hoy vamos a dar de alguna forma algunos elementos que aterricen muchas ideas al respecto. Pues muchas gracias nuevamente. Y pues Octavio, por favor, si damos paso a la primera. Muy bien, pues como comentaba el doctor, es un área gris, es un área polémica para la mayoría, como dice el doctor, de la comunidad de sismólogos y geofísicos de la UNAM o a nivel mundial, no se puede predecir. Y entonces hay una confusión entre predecir y pronosticar, que eso es lo que nos gustaría que nos aclarara los investigadores, ¿verdad? ¿Qué es predecir, qué es pronosticar? Algunos investigadores dicen que se puede pronosticar, pero no se puede predecir. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a darle al destacadísimo doctor Cordaro, que es verdaderamente controvertido, hasta el presupuesto le retiraron, él nos va a contar ahí en Chile, pero él sigue insistiendo en que se pueden predecir los sismos, y que él lo diga mejor. Doctor Cordaro, usted tiene la voz y la polémica. ¿A dónde está? Eso. Ya. Ahí está. Mis estimados, un gusto grande. Quisiera en 6-7 minutos presentarle lo que tenemos y las proyecciones que va de la parte planetaria a la parte espacial propiamente tal. Y contarles un poco de lo que tenemos, porque la gente todavía no entiende, mucha gente, que aquí se hacen mediciones y que con las mediciones cambiamos la variable que todo el mundo tema, los sismólogos, etcétera, ¿no es cierto? Que están con las placas, que se hunde la placa, que se va la placa, pero el centro de toda esta cosa es el núcleo de la Tierra, donde se genera el inmenso campo magnético. Nosotros hacemos esta presentación siempre a nuestros alumnos, ¿ah?, para que se ubiquen en minutos en donde estamos. Acá tenemos las variaciones, las relaciones Sol-Tierra, las variables por parte del Sol, la parte planetaria, el campo magnético solar, etcétera, ¿no es cierto? Las partículas, hablamos de estrella activa, etcétera. Y aquí hay algo que la gente, perdón, yo soy físico, la gente tiene la mala costumbre de no decir para qué sirve lo que nosotros hacemos. Y estamos en un mundo en que tenemos que colocarle rápidamente las causas y los efectos. Miren qué hermosura tienen. Actividad solar, todos los efectos sobre negación terrestre, marítima, etcétera, flujo de plasma de alta velocidad, todo lo que es radiocomunicaciones, la física de rayos cósmicos solares, las líneas de potencia eléctrica, las perturbaciones geomagnéticas, oleoductos y acueductos, aquí donde vienen temas que todos trabajamos con fierro y esta corrosión y cuánta cosa, la física de rayos cósmicos galácticos, daños de radios biológicos, aquí entramos con otro, la anisotropía de aurora y rayos cósmicos están asociados a la dinámica del ozono. La variedad heliosférica, no sé, están todas las patologías clínicas. Ahora, mostrarles muy rápido, aquí está nuestro observatorio, el que están observando es el Observatorio Antártico. El Observatorio Antártico está dado en todas partes de la altura que tiene, todo esto lo van a poder, ¿no es cierto? Y tenemos además el tipo de corte de rigidez, 2,71. Estamos en la isla Rey Jorge, estamos en los 62 grados. Lo que tenemos arriba
Estos son los monitores de neutrones, los grandes, que te utilizaban tubos de 20 centímetros, de 2 metros de largo, de 20 centímetros de diámetro, y arriba estos son con trifluoruro oro. Arriba tenemos los que desarrollamos nosotros, los de helio 3, los chilenos y el italiano, y tenemos el magnetrómetro al medio. En este momento, desgraciadamente, por asunto administrativo, este laboratorio está detenido, pero no va a ser mucho tiempo. Tenemos el otro, la otra punta de Chile, porque yo estaba mostrando la Antártida, ahora estoy mostrando Putre, cercano al Ecuador, está en el 18. Para mí este es el observatorio de mi sueño. Decían que no valía nada, y llegó un momento en que la parte ecuatorial llegó a ser muy importante. Aquí lo que cambia muy fuerte, acuérdense que el corte de rigidez que tenían, o sea, el corte de rigidez es las partículas que entran al campo magnético, que tienen que tener esa energía. Para poder entrar acá tienen que tener 11,73. Dime nomás. Doctor, lo interrumpo tantito. Si nos hace favor de poner su presentación, ¿la puede extender, por favor? El modo de presentación, por favor. Disculpe, ya, es que aquí lo vemos, pero lo vemos... letra muy pequeña. En modo de presentación, a ver. Ya. No, lo seguimos viendo todavía. Sí, ahí estoy. Es que yo estoy medio flojo, yo me guío mucho por presentación, me dice que lo coloque para verlo grande. Ahí estoy bien. Ahí. Gracias, doctor. Disculpe usted la interrupción. No, no, no. Es que yo ya estoy más viejito. Pues. Yo voy a cumplir 82 y que me baso mucho en mi hermosa hija que es ingeniero matemático. Bueno, este es Putre, el otro, que tiene un corte de rigidez geomagnética de 11,73 gigaelectron volt. Ahora yo quería... Oye, Fran... Mi Fran, oh Dios, estoy viendo cómo lo cambio, cómo cambió Fran. Diablo, diablo, diablo. A ver, vea, ahí está. Ya, y este es Cerrillo, este es el de Santiago, está en 33 grados. Ah, y aquí ustedes ven que el corte de rigidez es 9,53 gigaelectrones. ¿Por qué hablo tanto del corte de rigidez? Porque simplemente para mí, ¿no es cierto?, es uno de los elementos que nos puede ayudar a predecir este tipo de cosas. Vamos rápido, aquí tuvimos... el diseño y la construcción, ¿no es cierto?, del monitor de neutrones de helio 3, están totalmente hecho en casa, ¿ah?, las calibraciones, todo el asunto. ¿Dónde iba yo? Ahí. No, compadre. Eso. El que sigue, es que este tiene una maldita manía. Ahí está la tasa, aquí se habla de que lo que es la tasa de variación, ¿no es cierto? Los observatorios que tenemos, ¿cuáles son los conceptos principales? Campo magnético, variación secular, la anomalía magnética del Atlántico Sur, que este es uno de los fenómenos más importantes que tenemos, porque tenemos una baja, ¿no es cierto?, del campo magnético prácticamente en todo el hemisferio sur. La rigidez geomagnética, que ya hablamos, brinda geoprotección contra el medio espacial, y el efecto latitudinal, que es el grado de blindaje que depende de la latitud. El ejemplo lo damos, la rigidez mayor que en los polos. Sigamos rápidamente, 2 minutos. Aquí está, se nota claramente, está, mis amigos son del hemisferio norte. Nosotros somos el hemisferio sur, sí, que lo que tienes arriba es la Antártida. Acá tienes
la anomalía magnética del Atlántico, que está en que parte en África y ya pasó Juan Fernández en el Pacífico. Están indicados sus valores, 24.000 nanotesla en el interior 18, el desplazamiento que tiene. La entrada de las partículas que vienen del espacio la tienen en el lado derecho y llegan a los laboratorios de Putre, Cerrillos y Antártica, y O'Higgins, que es la otra base que tenemos. Están con sus respectivos valores. Como esto va a quedar grabado, acá tenemos simplemente la famosa anomalía del Atlántico cuando la colocamos en el cinturón de radiación, ¿no es cierto?, de Van Allen y compañía. Y esto causó mucha expectación, pero bueno, habla en radios terrestres la distancia que está ahí. Acá tienen las primeras variaciones. Ojo, aquí, ¿qué es lo que tú tomas? El campo magnético. ¿De quién? De la magnetósfera. ¿Y qué es lo que sucede en la magnetósfera? Va bajando y de repente se produce un tremendo quiebre, una caída de su valor, se mantiene y después, en un determinado número de días, ¿no es cierto?, viene el terremoto. Y esa fue una de nuestras primeras opciones. Lo hicimos para Sumatra también. Aquí era la inversa, porque está al otro lado, ¿no es cierto? Pero igual cosa, el quiebre y el terremoto. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Anomalías de la componente del campo magnético en diferentes. Aquí está el Maule. Aquí es donde se viene el terremoto. Y esta anomalía viene de arriba, de la magnetósfera, ¿no es cierto? De todo ese sistema. De la ionósfera, todo el campo. Tienes el segundo, que está Iquique, igual cosa. Iquique y Santiago están aproximadamente a 1.800 kilómetros de distancia uno del otro. Todas estas variables, las componentes Z aquí las tiene, ¿no es cierto? Esto de lo de la magnetósfera, que de repente se quiebra, viene el terremoto, y abajo lo más importante. Sacamos la frecuencia en que se generan estos terremotos. Y estamos hablando entre 0 y 6 microhertz. Y lo más entretenido que se nos ha, y esto lo voy a decir, lo acabamos de hacer para todo el cinturón de fuego del Pacífico, del Ártico al Antártico, en el lado, ¿no es cierto?, occidental y en el lado oriental, o sea, en el lado de la Polinesia y todo eso, y en el lado del Pacífico completo. Y hemos obtenido que estas frecuencias son las mismas. Ahí están algunas puestas. El terremoto Sumatra, tienen todos un Japón. Miren, si son idénticas. Y acá tienen Putre y Kanoya, Japón, nuevamente. ¿Y qué es lo que estamos indicando acá? Acá indicamos, ¿no es cierto?, la frecuencia significativa, las colocamos para todas. Maule, ¿no es cierto?, que parte en el 5, Toho, Japón, Sumatra, Indonesia, y vemos que los valores de esa frecuencia en microhertz van de 5,68 a 3,5 microhertz. Esto es una maravilla, ¿eh?, cuando ya empieza a repetirse determinados tipos. Y acá estamos lo otro más hermoso, que corresponde ya empieza a la parte espacial. Este es el espectro de frecuencia, ¿no es cierto?, con la transformada veloz de Fourier. Y Wavelet también lo hicimos, pero Wavelet es más deficiente en algunas cosas, aunque otros colegas piensan en forma distinta. Yo lo respeto. Tiene la frecuencia al lado izquierdo, tiene la, ¿no es cierto?, la por 10 elevado a 6, todas las frecuencias que tienes ahí, tienes la fecha y la misma cosa. Te viene la frecuencia, ¿no es cierto?, la que viste, la distribución de frecuencia, llega a un máximo. Lo que tienes arriba es, decía, lo que no se podía hacer muy claro porque alteraba todas las mediciones. No, señores, ahí tú puedes calcular los eventos solares todavía. Y le estás dando
toda su power spectral density, o sea, la intensidad que tienen, está por 10 elevado a 5. La parte solar la separa bien. Después viene la parte terrestre, de lo que vimos en la destrucción. Y de repente se cae y terremoto. ¿Eh? Esto está muy bonito. Ahora hay algo que colocamos porque los amigos también lo sepan. En Chile tuvimos el terremoto del Maule, que nos significó 30.000 millones de dólares solamente en la parte estatal de pérdida. Pero lo más salvaje que tuvimos acá fueron las 520 y tantas víctimas. Afortunadamente la construcción en el país es muy buena, ¿no es cierto? Y logramos salir de esta cosa. 29.000 millones, dice ahí. 6.000 a 8.000 establecimientos ocasionales destruidos, 133 hospitales, 370.000 viviendas, y lo más doloroso, las 521 víctimas fatales que se pudieron haber evitado. Aquí terminé la presentación rapidita que les di, y aquí está el amigo Galileo, Milton y Cordano. Eso es todo. Fran. Gracias, doctor Cordaro. Yo creo que van a estar surgiendo muchas preguntas en torno a esto, y sobre la relación que usted maneja de la parte espacial y la parte de la Tierra como físico, que es esa interacción que usted menciona, ¿no? En el caso de México, pues nosotros tenemos también un problema, 5 placas continentales grandes que interactúan, y entre ellas la que más miedo nos da es la de Norteamérica y la de Cocos, ¿no? Y aquí, por eso tenemos aquí investigadores de Guerrero que nos van a platicar pues cómo nos afecta, les afecta a ellos y nos afecta a nosotros, ¿no? A toda esta parte. Sí. Bueno, pues vamos a continuar con nuestros invitados especiales de Chile, y me voy a permitir presentar a un muy brillante investigador chileno, maestro José Antonio. Él es alumno del doctor Cordaro, de hecho, y ya está por doctorarse, inclusive también, ya está a un pelito de rana de doctorarse, y él nos puede contar, corregido y aumentado, lo que ha aprendido el doctor, y sobre todo sus nuevas líneas de investigación que está trabajando el doctor. Tiene usted la palabra y expresenos sus ideas, muy interesantes. Maestro, tiene usted la palabra, ¿me escucha? Sí, hola, gracias. Ya está. Compartir aquí pantalla. ¿Se ve? Bueno, aquí una de las cosas que son importantes es, bueno, aparte del hecho de hacer esta investigación, es que uno puede separar tópicos. Por ejemplo, por toda la parte del proceso que les mostró el profesor Cordaro, está totalmente enfocado a lo que llamamos el medio espacial, con cuyas partes de generación de campo magnético terrestre está en la parte más interna de la Tierra, del núcleo externo, que es fluido. Entonces, esa parte es cuando uno tiene la capacidad de determinar cuáles son, de dónde provienen las perturbaciones del campo magnético, uno puede comenzar a filtrar. No sé, uno puede decir, ok, esto viene de tal parte, esto viene de tal parte, esto otro viene de otro lugar. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de filtrar, en algún momento va a encontrarse con variaciones que la única opción que le quedan son donde no hemos mirado. Entonces, eso es otra línea de investigación que nosotros comenzamos a hacer, aparte de la física espacial, que nos mostró el profesor. Entonces, comenzamos a ver y estudiar, por ejemplo, la parte más externa de la Tierra, la litósfera, que se llama, y cómo tiene la capacidad de generar electrificación. O sea, ahí hay una serie de parte experimental en laboratorios, de muchos grupos de investigación que se están haciendo investigaciones, teorías, y cómo se relaciona esto con la falla macroscópica dentro de estos experimentos, que en realidad son, si uno lo traslada al planeta Tierra, la falla macroscópica es el terremoto en sí. Entonces, y al final, después uno, para generar teorías mucho más grandes, de primeros principios, nosotros desarrollamos, bueno, estamos en camino de plantear un proceso que se llama termodinámica multiescala,
en la que no solamente la generación de grietas de acá o la dinámica de la litosfera, que aparentemente en la superficie no pasa mucho más allá de una deformación geodésica, pero en la parte interna sí existe una dinámica que es comparable a la dinámica que existe en muchos objetos dentro de la naturaleza, como los árboles, los rayos o los sets de Mander o la topografía. Entonces, el proceso sísmico en sí está encadenado o es gobernado por una serie de leyes que en esencia permean todo el universo. Entonces, para hacerlo un poco de lo más general a lo más particular, bueno, el profesor ya le mostró la parte física espacial brevemente, y a partir de la multiscala hacia los laboratorios, o sea, experimentos de laboratorio y física de rocas. Entonces, esto en una forma muy, muy simple, la termodinámica multiscala, lo que dice es que cuando uno tiene un sistema al cual se le ejerce una fuerza externa o se genera un input de energía externa a nuestro sistema, si esto representa nuestro sistema, el sistema va a reaccionar. Por ejemplo, si uno tiene bueno, cualquier sistema va a tratar de disipar el exceso de energía. Entonces, eso es un proceso irreversible. Entonces, comienza a generarse flujos de energía al interior del sistema para tratar de disipar el exceso de energía. Y la gracia es que esto puede ocurrir a una escala macroscópica, como también a una escala microscópica. Entonces, hay un transporte de energía. Entonces, cuando uno hace de estos sistemas, cuando hace una distribución sobre el tamaño versus el número versus otra variable, terminan apareciendo leyes de potencia. Entonces hablamos de que en sismología está lleno de leyes de potencia y muchos sistemas también están llenos de leyes de potencia, pero nacen de estos primeros principios que son algo que se llama los coeficientes de Onsager, Larsson Onsager, por cierto, que ganó el premio Nobel por esto. Entonces no, lo que nosotros hicimos fue aplicar el transporte de energía a diferentes escalas. Ahora bien, también uno puede encontrar algunas razones, como por ejemplo, o definiciones como este parámetro que es como el exponente, uno lo puede encontrar en función de si el sistema disipa energía mejor a gran escala o a pequeña escala. Entonces, dentro de esos sistemas que uno tiene, bueno, existen esencialmente desde el envejecimiento que tenemos, porque es un sistema irreversible multiescala, desde comportamientos emergentes, como por qué las células existen, como coordinación de partículas que no tendrían por qué estar unidas, o la topografía misma. Entonces, todo esto es un balance de tratar de disipar energía a escala grande o a escala pequeña. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con la sismología? Entonces, si volvemos a nuestro esquema de un sistema que necesita disipar el exceso de energía, cuando uno tiene, por ejemplo, una roca, cuando se le ejerce una presión o una carga uniaxial, por ejemplo, esta se deforma. Esa es su manera de reaccionar frente a un exceso de energía o externa, una compresión. Pero pasa que cuando el sistema ya no puede disipar energía deformándose, bueno, en el régimen que ya no es lineal, o sea que empiezan a haber cambios permanentes, lo que sucede es que aquí vamos a hacer un cambio, es decir, de energía externa, sino que esfuerzos. Estrés. Nuestro sistema pasa a ser la roca o la litósfera y de esta disipación de energía pasan a ser grietas. Entonces, estas grietas pueden ser de distintos tamaños. Bueno, inicialmente hay muy pocas que son grandes grietas y hay muchas grietas que son pequeñas. Y esto experimentalmente sí se ha visto. Por ejemplo, cuando tenemos muestras de roca de granito, en realidad varias muestras. Por ejemplo, tenemos una compresión uniaxial, por ejemplo, en el eje vertical, haciendo tomografía, que es tratar de ver como un rayo X de la muestra de roca, uno puede ver cómo se empiezan a concentrar estas grietas. Entonces, en una manera esquemática, decir que, por ejemplo, inicialmente cuando uno tiene una cierta carga o una compresión, lo que representan estas líneas son grietas, puede ver que hay pocas grietas grandes y muchas grietas pequeñas, pero a medida que aumenta la carga, comenzamos a ver que comienza a existir una fase en la que comienzan a generarse más grietas más grandes o estas grietas grandes comienzan a juntarse entre sí hasta que se alcanza la falla macroscópica, o sea, el colapso total del material. Entonces, lo que decimos aquí es que este parámetro que nosotros le llamamos dimensión fractal termodinámica, porque está últimamente relacionado con la termodinámica,
es que cuando este valor decrece, significa que el sistema está buscando disipar energía macroscópicamente. Entonces, pasamos de que tenemos muchas grietas pequeñas que se generan por este exceso de energía, pero que no son capaces de liberar todo el exceso de energía. Entonces, el sistema migra a generar grietas más grandes, porque esa es una forma más eficiente de disipar esta energía. Y eventualmente, la forma más grande de disipar energía es el terremoto mismo. Entonces, hay un camino en el que este parámetro comienza a decrecer. Eso es lo que significa eso. Entonces, ¿cómo? Una vez que tenemos esto, y esto sin la necesidad de generar nada de electrificación de rocas, sino solamente viendo la geometría de de la roca, que son grietas, cómo cambia, hay que pasar ahora a ver cómo se genera la electrificación junto con este método. Hay muchas formas hay muchos experimentos y muchas teorías que muestran de que cuando una roca está en la parte no lineal, es decir, que se comprime, pero no necesariamente genera deformación, genera corriente. Hay muchas teorías que tratan de explicar estos procesos, como reacciones químicas o efectos electroquinéticos, que es como que existen deformaciones que unen ciertos dipolos dentro de los materiales y rompen la neutralidad eléctrica. Pero lo que hemos visto es que no son explicaciones un poco más simples, pero también limitadas. Nosotros lo que vemos en las rocas es que la mayor dinámica que existe son estas grietas. Entonces, sí existen teorías y experimentos que muestran cómo se genera esta electrificación. Entonces, aquí bueno, este es un esquema un poco más complejo, pero me imagino que muchos de ustedes, cuando han visto alguna grieta en alguna pared, tienden a tener estas formas más alargadas. Entonces, si uno hace un zoom acerca de esto, uno puede ver que este patrón en las rocas es prevalente, prevalece mucho. Pero también va a pasar de que estas distribuciones son leyes de potencia, entonces va a pasar que va a existir en algún momento, se va a cortar esta distribución, por decirlo así, y va a haber una sola grieta grande, la más grande. Y esta es la que genera una diferencia de polaridad que macroscópicamente genera una corriente que genera la electrificación. Y todo esto es experimento y una descripción de los experimentos. Entonces, si se generan también dentro de este proceso de generar de disipar energía macroscópicamente, el flujo de corriente también es una manera de disipar corriente, porque no va a volver al sistema. Entonces, esto es como la parte más básica de lo que ocurre al interior de un material que está colapsando internamente. Entonces, ¿cómo eso se traduce a un terremoto? Entonces, como este parámetro de dimensión fractal termodinámica en realidad significa que el sistema se está preparando para liberar energía de manera irreversible, en realidad lo que estamos hablando de entropía. Entonces, disipar energía es en esencia entropía, aumento de entropía. Entonces, uno lo puede relacionar dentro, o sea, con la fuerza, con la carga que existe. Entonces, si yo aumento la carga de una roca, voy a generar daño que va a ser irreversible. Y eso va a aumentar la entropía. Entonces, por ejemplo, si inicialmente consideramos la litósfera, y esta es una zona de subducción, ya sea en Japón, Sumatra, México, Chile, donde sea. Inicialmente, el estado normal, por decirlo así, son cargas que podrían ser cambios de cargas que son aproximadamente cero. Pero como la Tierra trata de liberar calor también, trata de aumentar la entropía del universo, genera esta convección, genera una carga, o sea, la convección del manto genera esta carga que no necesita ser constante en el tiempo. Entonces, inicialmente, no hay un aumento grande de la entropía y tampoco hay muchos cambios de fuerza. A medida que va aumentando, se va acumulando, porque esto es una traba, la falla es una traba para esta disipación de energía de la Tierra. Va a pasar de que comienza a agrietarse, entonces los cambios de esfuerzos empiezan a aumentar ligeramente, pero como esto está al cuadrado, la entropía del universo, o sea, la entropía del sistema empieza a aumentar. Y si va a llegar un momento en el que, bueno, aquí uno puede ver que estas significan grietas. Va a haber más grietas aún, porque el sistema está tratando de disipar energía con grietas más grandes, lo que va a hacer que el sistema se vuelva más irreversible aún. Y va a llegar un momento en el que se va a generar una grieta que es comparable al tamaño del terremoto, que en esencia es el terremoto mismo. Entonces se genera la falla. Y todo este proceso indica de que este parámetro que nosotros definimos, el D, termina decreciendo. Ahora bien, eso es cómo se genera la grieta. Entonces,
uno puede medir esto. Entonces, por ejemplo, si uno vuelve a considerar la litósfera, nosotros tenemos una estación en algún lugar en la superficie, uno sabe de que el origen de esta grieta está en algún lugar a una cierta profundidad. Nosotros, lo que nosotros hicimos fue encontrar la amplitud de este campo magnético en función de la grieta que estamos estudiando en algún lugar y los cambios de esfuerzo que se generan en la litósfera. Entonces, eso, si uno es capaz de eliminar todo lo demás, o sea, por ejemplo, todo lo que los efectos que mostraba el profesor Cordaro del medio espacial, del núcleo de la Tierra, cosas de ese estilo, del ruido humano, debería tener esta relación. Entonces, en último lugar, si uno tiene una grieta y estamos diciendo de que las grietas o el terremoto también es una grieta, uno en particular también podría testear esta ecuación. Y efectivamente, uno podría llegar a calcular la magnitud de un terremoto con la variación del campo magnético cuando éste está ocurriendo. Y eso fue una de las formas para testear que todo este, bueno, esto viene del experimento, pero esta teoría, pues la podíamos testear para ver si es correcta o no cuando uno la aplicaba a gran escala. Entonces, nosotros hay pocas mediciones sobre esto, pero por ejemplo, si han habido científicos o estaciones en Japón y en California en la que se medía una cierta variación del campo magnético antes de que se moviera el suelo, porque el terremoto ya estaba ocurriendo, y uno tomando esa amplitud del campo magnético, esa perturbación anómala, y lo multiplicaba y consideraba su distancia con respecto al terremoto, nosotros podíamos calcular la magnitud del terremoto y nos daban prácticamente la misma magnitud del terremoto. Entonces, eso es una prueba de que la teoría en sí funciona. Entonces, dentro de las cosas que hicimos fue, ok, si estamos diciendo de que los esfuerzos aumentan y tienen una forma del estilo, de este estilo, que es como medio sigmoidal, que es típico de sistemas que están en una transición de estado, de un estado no, un estado previo a un estado posterior. Entonces dijimos, ok, ¿qué pasa si comenzamos a contar la cantidad de anomalías? Bueno, obviamente filtrando el medio espacial, tomando mediciones en tiempos quietos, tratando de usar valores bajos de tiempo espacial o de perturbaciones como el DST bajo, índice KP bajo, dato nocturno, y filtrados también cada un minuto para que no haya tanto ruido humano. Entonces empezamos a contar las anomalías y, por ejemplo, vimos el caso de, el profesor le había mostrado el caso del Maule, de una estación que en Osorno, que estaba cerca de unos 400 kilómetros, diría, del epicentro, en el sur de Chile, durante 2 años. Y esto también es importante porque la mayoría de las investigaciones que ustedes van a encontrar en la literatura siempre tienden a considerar registros magnéticos de semanas, a lo más un par de meses. Nosotros aquí lo que mostramos son 2 años. Entonces uno puede ver 2 años casi completos de datos de esa estación y vemos que cuando uno hace esta cuenta de anomalías, o sea, estos pics que se salen del registro, que por cierto, vuelvo a repetir, si uno elimina todas las fuentes conocidas de perturbaciones magnéticas, no te debería quedar nada. Pero como existen, salen estos pics y uno los puede asociar en principio a un terremoto, vemos que cuando los contamos comienzan a aumentar justamente antes del terremoto. Digamos, el terremoto fue el 27 de febrero del 2010. Acá vemos que el 12 de febrero comienza a existir un aumento. También tratamos de ver si esto se cumplía con otro en otro periodo de tiempo, entonces decidimos tomar 2 años más. Por ejemplo, el terremoto de Iquique, con otra estación que estaba más o menos como a 500 kilómetros, esto en el Pilar, en Argentina. También vimos que existía este aumento. Y después tomamos el tercer y último gran terremoto grande que existió en Chile, que fue el terremoto de Illapel. En este terremoto hubo la particularidad de que hubo mucha actividad solar durante ese tiempo, entonces nosotros no lo consideramos en la actividad solar, entonces hay mucho dato filtrado aquí. O sea, hay poco dato para este caso, pero aún así se ve que es un mismo patrón que comienza a aparecer. Bueno, y ahora ustedes, como están en México, me interesa mucho el tema de los terremotos de allá. Entonces nosotros tomamos, bueno, esto es un trabajo que hicieron Marchetti con satélites. Estamos hablando de una distancia de 400 kilómetros sobre la superficie terrestre, si no me equivoco, de estos satélites.
y también se observa un patrón más o menos igual. Esto es otro método que usaron ellos, un poco más permisivo con con la filtración. Nosotros hicimos, filtramos bastante, mucho más los datos para asegurarnos de que fuese, disminuyese la probabilidad de que esto fuese causa del medio espacial. Entonces ellos lo hicieron y también veían un patrón bastante similar. Entonces, eso es una de lo que se está haciendo hoy en día, como en la comunidad, de tratar de hacer correlaciones entre los aumentos de datos anómalos versus el terremoto, pero son correlaciones espaciales y temporales. Es decir, una vez que yo tengo datos en una estación, yo puedo decir que cerca de esa estación, si yo veo este patrón, podría pasar algo. Entonces, eso es algo interesante, pero nosotros decidimos ir un poco más allá. Es decir, no basta con decir de que la Tierra se agrieta y se genera una anomalía. Hay que, de alguna u otra forma, tratar de vincularlo con la sismología clásica. Bueno, yo soy físico, pero también soy sismólogo. Entonces, yo veo que existe un tremendo espacio entre lo que esta comunidad hace versus la otra comunidad hace. O sea, no hay un lenguaje en común. Entonces, una de las cosas que hemos hecho fue tratar de vincular estos parámetros de la teoría de grietas multiescala y relacionarlo con parámetros sismológicos, no solamente la magnitud, como por ejemplo el B-value. El B-value en sismología es una razón entre la cantidad de terremotos chicos y grandes que existen. Entonces, hay una cierta idea en la sismología que dice de que este valor tiende a decrecer a medida que pasa el tiempo, entonces eso genera un terremoto más grande, por decirlo así. Entonces, bueno, nosotros también, uno de los parámetros también que tomamos fue la caída de esfuerzo, que es uno de los parámetros fundamentales de la sismología también calza. Entonces, dentro de este, nosotros tomamos nuestra función sigmoidal y lo metimos dentro de las ecuaciones y vimos que efectivamente si tomábamos esa distribución, el valor de big value que está acá comienza a bajar y después el terremoto sube un poco. Aquí lo importante es lo que se llama la ley de Gutenberg-Richter, que es el número acumulado de terremotos versus su magnitud. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, ok, ¿qué pasa si estamos parados en este momento inicial? Vamos a tener esta recta que te va a dar una magnitud máxima esperada. Como nosotros también vimos, también hicimos la teoría que este B está relacionado con este D, lo que significa que el B value baje, significa que este parámetro de la dimensión fractal termodinámica baje, y eso significaba de que el sistema se está preparando para liberar energía macroscópicamente. Entonces, cuando nosotros pasamos del punto 1 al punto 2, que es cuando ya debería ocurrir el terremoto aquí en el medio, lo que se observa en este gráfico de acá es que esta pendiente cambia, entonces pasa de ser esa pendiente azul a la pendiente verde. Entonces, si uno se fija, ese cambio lo que significa es de que el terremoto, el máximo esperado en este caso, aumenta. Entonces, y todo esto ocurre a medida que va bajando. Y luego de que ocurre el terremoto, digamos, pasamos al punto, se aumenta este B-value, por decirlo así. Entonces, se genera esta pendiente roja, lo que dice que el terremoto debe tener un máximo esperado después de un terremoto grande, decrece. En sismología eso se conoce como la ley de Bath, que es una vez si uno tiene un terremoto 8, la réplica más grande va a ser 7. Un terremoto 9, la réplica más grande va a ser 8. Entonces, más o menos funciona de esa forma. Entonces, todo eso. Bueno, adicionalmente nosotros hemos tratado de. Tenemos algunos trabajos en referato hoy en día, por eso no se los muestro, pero sí se los puedo contar, que cuando nosotros aplicamos esto a la superficie de la falla, vemos que las fallas también evolucionan. Las fallas son rugosas, pero a medida de que van pasando más ciclos sísmicos se vuelven más suaves. Entonces nosotros vemos de que antes de un terremoto, si uno aplica esta teoría, las grietas también, las fallas comienzan a suavizarse. Entonces hay una teoría de un sismólogo japonés que se llama Onaka, que decía de que la resistencia a la generación de una ruptura está relacionada con la topografía. Entonces, si esa topografía se vuelve más suave, o sea, es geométricamente menos compleja, debería ser más fácil generar un terremoto. Entonces, lo que hacemos aquí es que todos estos cambios que existen o la teoría que existe dentro de la roca, te dice de que un sistema para liberar energía tiene que hacer muchos procesos. Tiene que generarse grietas dentro de todo el sistema
Lo vamos a dejar. Por ejemplo, en este esquema puede ver que si hay una carga, se va a tener que liberar esa energía de alguna forma, como estos puntitos representan grietas que tratan de liberar la energía. Van a haber fluidos también. Entonces, eso, cuando se generan grietas, se generan caminos para donde los fluidos puedan escapar. Algunas personas dicen de que eso genera, antes de un terremoto, se genera un aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra. Pero eso puede ser más complicado porque esto ocurre en la parte frágil de la Tierra, que es varios kilómetros de profundidad. Y la mayoría de los países o de la superficie de la Tierra tiene sedimentos, entonces no es más complicado. Algunos dicen de que por esta grieta se escapa gas, como gas radón. Y eso puede ser un predictor también. Pero al final, y como lo que ahora nosotros también decimos de que también la falla misma comienza a tener cambios geométricos, entonces, y son lentos. Entonces, de ahí viene el tema de terremotos lentos, que vea, también es una, desde nuestra perspectiva, es que un terremoto lento en realidad es una parte en la que la falla comienza a cambiar su geometría lentamente, entonces permite terremotos que casi en cámara lenta. Por eso es. Tienes que estar atento ahí a las publicaciones que vamos a sacar en los próximos meses, porque todo esto tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque todo esto es una manera de disipar energía. El concepto principal que existe aquí es que la entropía del universo aumenta. Entonces, como aumenta, tiene que liberar esa energía de alguna forma, tiene que disiparse. Un terremoto es una disipación, las grietas son una disipación, la generación de, bueno, la deformación macroscópica que existe de geodésica de la superficie. También es una disipación, el movimiento de los fluidos es una disipación, la generación de gases que se escapan a la atmósfera también es una disipación. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, pero también uno puede generar escenarios futuros. Porque, por ejemplo, si uno tiene la disipación, sabemos que existe una carga externa de compresión, uno puede relacionarlo con parámetros sismológicos como el bivalio, puede generar corriente, pero también hay un parámetro que se usa mucho en sismología, que es lo que se llama acoplamiento, es decir, lo que no ha deslizado una falla. Entonces, nosotros lo que estamos, ya teníamos en mente es que uno puede, por ejemplo, tener este terremoto del Maule, una función de acoplamiento. En realidad, como esto depende de la carga, y como nosotros podemos, si tenemos la cantidad de anomalías, significa de que hay aumento de esfuerzos que no necesariamente están acompañados de deformación. Nuestros mapas de acoplamiento en principio deberían ser más precisos. Entonces, cuando uno tiene esto, uno puede, no solamente puede generar, es decir, aquí podría haber un terremoto, sino que en principio podría decir cómo va a ser la ruptura misma. Y eso tiene implicancias también con el movimiento del suelo. Por ejemplo, esto es una de las cosas que, una simulación que hice sobre el terremoto del Maule, teniendo la información, toda la información que teníamos, y cómo avanzando la ruptura hacia el norte y hacia el sur. Entonces, en principio, uno puede generar una estimación de un escenario de ruptura. Más que, y eso es, también es importante aclarar de que esto es como una especie de pronóstico. Eso nos deja como una especie de un gap en el que uno puede moverse dentro de, para, no sé, considerar si es que nos hemos equivocado en algo. Pero en realidad, al final, si uno toma todo el sistema, es extremadamente complicado. Traté de hacerlo muy simple, pero aquí, si se fijan, independiente de lo que dice cada uno de estos cuadritos, ustedes pueden ver que aquí existe una sección que está encerrada, que es, aquí está el terremoto principal, aquí existen los cambios en bivalio, el tsunami, cosas de ese estilo. Esto representa la sismología clásica. Y si uno se fija, la sismología clásica, todo lo que está aquí no tiene una causa. Son flechas que van por todos lados. Pero si uno considera desde la perspectiva más amplia, como que esto es un sistema disipativo multiescala, que son de primeros principios, uno puede ver que las causas están fuera de la sismología. Entonces uno puede ver cómo se generan flujos multiescala, se puede generar permeabilidad de la litósfera, movilización de fluidos, señales eléctricas, cosas, muchas cosas de ese estilo. Pero todo está fuera de la sismología clásica. Entonces, aquí lo que el clásico ejemplo de este sistema es lo que el premio Nobel Bertrand Russell decía con el tema de la analogía del pavo. Decía, ¿qué pasa si un pavo ve que un humano un día le da comida y agua a una hora? Al día siguiente llega el mismo humano a la misma hora, le da comida y le da agua.
¿Qué pasa si el día siguiente pasa lo mismo y pasa lo mismo y ve que el día, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días empieza a ver que le da agua y comida a la misma hora? Y el pavo se iba a dar cuenta de que eso pasaba, independiente de que hiciera frío, si era calor, que estuviera viviendo, que estuviera el humano vestido de tal forma, siempre pasaba. Desde la perspectiva inductivista, desde lo único que podría decir el pavo es que el día siguiente el humano iba a llegar a darle comida y agua a la misma hora. Pero pasaba que en ese experimento de Bertrand Russell decía, ya un día llegó el humano con un cuchillo y lo mató. Lo sirvió, se lo sirvió para la cena. ¿Qué pasaba? Que desde la perspectiva del pavo era totalmente, con la información que tenía, era totalmente imposible predecir que se iba a morir al día siguiente. Entonces, cuando uno usa, según Bertrand Russell decía, cuando uno usa la lógica inductivista al extremo, siempre va a quedar limitado a la interpretación y predicciones que puede hacer. Si uno tomaba un sistema más amplio, como por ejemplo las intenciones del humano, se podía dar cuenta de que el error del pavo era la falta de información. Confundió la bondad con los intereses o la avaricia del humano. Entonces, lo que parte de ese mensaje que le quiero dar aquí es que en realidad lo que hay que hacer y lo que hemos tratado de hacer durante los últimos 5 años, que hay que tender un puente entre estos dos sistemas. Por eso hablamos de campo magnético, pero también hablamos de magnitud del terremoto, de caída de fuerza, Big Value, propiedades de las fallas, como la geometría, cómo va cambiando, cosas de ese estilo, porque esa es la única forma en la que esta barrera se puede romper. Y eso es uno de los de parte de lo que hemos hecho y de lo que esperamos seguir haciendo a futuro. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, doctor. Ya le estoy diciendo doctor porque ya casi es doctor Patricio Venegas. Él habla de un lenguaje común y generalmente las comunidades de geofísicos y sismólogos se han casado con una ortodoxia de decir no se puede predecir. Pero como dice el maestro, el doctor, es posible si vemos el sistema de manera compartida y en un lenguaje entre varias interdisciplinas, y eso pasa, y aquí están los físicos, en las diferentes teorías de la unificación de la física, ¿no? Pero este es un tema de discusión, y yo creo que las preguntas de ustedes van a ser las que van a mover ahora sí estas placas, y de que si se puede o no se puede predecir, pero ellos tienen elementos, el doctor Patricio y el doctor Cordaro están demostrando con hechos y publicaciones científicas evidencias, y eso es interesante. Ahora pasamos a la parte de qué pueden hacer las ciencias espaciales en torno a esto y la tecnología espacial, qué aportes puede haber en este sentido. Y eso es importante porque inclusive las ciencias espaciales han apoyado en los últimos descubrimientos, por ejemplo, de ondas gravitacionales que se acaba de anunciar hace un par de días, pues los satélites fueron importantes en estos 15 años de investigación. Y la edad del universo así ha sido, también los trabajos en el CERN, ¿no? En el Centro de Investigaciones Nucleares. Lo que se ve en el espacio se puede ver en la Tierra. Pues le voy a pedir al doctor Mario Alberto Mendoza Bárcenas que nos comparta su visión de cómo, a partir de esto que nos están compartiendo los especialistas de Chile, las ciencias espaciales y las tecnologías espaciales pueden trabajar y ser una sinergia entre las mismas. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, gracias Octavio. Y bueno, pues yo aquí quisiera proponerles, a lo mejor me voy a destartalar un poquito el programa que habíamos hecho, pero es mucha la información que llevamos al momento. Entonces, yo quisiera, sobre todo porque vi por ahí algunos rostros bastante interesados en esta primera etapa del coloquio, y sobre todo, pues aprovechando que tenemos aquí a los especialistas, tanto al doctor Cordaro como al maestro Patricio, pues de pronto a lo mejor deben haber algunas preguntas justamente del auditorio y antes de que avancemos más en los aspectos técnicos y ya en términos de fierros y hardware, pues sí me gustaría pues tomar unos minutos para interactuar aquí con los asistentes, con las personas que nos están acompañando, los especialistas
que también están a distancia ya desde Colima, donde esperemos que Beatriz no les haya pegado tan fuerte, que en estos días estaba por entrar ese huracán por allá, esperemos que no esté tan complicada la cosa. Pero bueno, me gustaría, si me lo permiten entonces, pues tomar unos minutos para interactuar con el auditorio y de pronto, pues si hubiera algunas preguntas en torno a las dos primeras ponencias, pues me gustaría de una vez escuchar la reflexión y las preguntas en torno a esto, porque me parece que resulta muy importante, digo, todas las participaciones de los que vamos a aportar un granito a este evento, pues por supuesto que son interesantísimas, pero bueno, yo creo que particularmente en este aspecto de la teoría científica que nos acaba de presentar por aquí el doctor Cordaro y el maestro Patricio, pues resultan muy interesantes. Entonces, pues no sé, me gustaría por ahí, si nos apoya, por favor, el maestro Plaisán, por si hubiera alguna pregunta al respecto de una vez. Gracias. Por favor, si se puede identificar y su nombre y de qué escuela es. Soy Alan Bolívar de la CIMETI Comán. Estoy apoyando en el Centro de Desarrollo Aeroespacial en mi servicio social. Y la pregunta es para el doctor Cordaro. Habló sobre la anomalía magnética del sur. ¿En el hemisferio norte hay algo que afecte el campo magnético de la Tierra? No tiene audio, doctor Cordaro. Estaba muy respetuoso, así que no quería hacer ruido. Existen anomalías pequeñas. Lo que pasa es que la anomalía del Atlántico Sur es una anomalía planetaria. Y simplemente tú ves la primera parte donde yo colocaba causa y efecto del sistema, ¿no es cierto? Es donde ingresan el mayor número de partículas de la parte espacial. Ahí tienen problemas todos los tipos de satélites y mediciones que se hacen en altura, ¿ah? Pero tenemos, siempre hay que recordar que la base máxima de satélites normales en la Tierra son 400 kilómetros. Y tenemos más hacia afuera, la magnetosfera sigue corriendo. Y como dice Patricio, ¿no es cierto?, el núcleo que mantiene esto es la Tierra. Entonces es importantísimo saber cómo se produce la entropía, la energía que hay ahí dentro. Y más anomalía, la única grande, planetaria, es la anomalía magnética del Atlántico. Creo que con eso te contesté. Gracias. Y si no, me retan. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta por aquí que quieran hacer a los estudiantes o los profesores aquí? Yo aprovecho para preguntarle a ustedes, a los dos, al doctor Cordaro y al doctor Patricio, de acuerdo a ustedes se puede predecir un sismo, pero hay un debate entre predecir y pronosticar. ¿Podrían aclarar esto? Porque algunos, en esa terminología se han perdido los geólogos y los sismólogos y los geofísicos. ¿Podrían aclararnos esto? ¿Se puede? ¿Y qué es predecir y qué es pronosticar? ¿Quién va? Voy yo. Bueno. ¿Vas tú, Patrick? Ya, tírate. Sí. Existe una diferencia conceptual sobre qué es predecir y pronosticar o establecer un escenario de algo, porque en física estamos muy acostumbrados a usar las leyes de Newton, decir de que si uno lanza una pelota o algo, puede calcular su trayectoria con mucha precisión, pero las predicciones en sí mismas, si uno es tremendamente estricto, no existen nunca, porque en esas suposiciones de Newton, uno desprecia el aire, piensa la fricción, la disipación de energía de alguna cosa. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que nosotros sí estamos considerando la disipación como el mecanismo principal. Entonces, y eso significa de que siempre va a haber algo que se nos va a escapar. Entonces, en esencia, decir que va a haber un terremoto o pronosticar un terremoto es una predicción con una barra de error, básicamente.
no es muy distinto a eso. Entonces, cuando nosotros ya en la teoría podemos decir, sí, se puede predecir toda la cosa, pero en realidad lo que queremos decir es que uno puede establecer un pronóstico de cómo podría llegar a ser la ruptura, porque si uno establece un rango, es como la temperatura. Uno sabe de que hoy día hay una temperatura dada, pero si no hay energía suficiente, mañana no van a haber 100 grados Celsius o menos 25. Entonces, siempre eso se va acotando. Entonces, al final termina siendo un tema de cómo funciona la naturaleza versus lo que uno sabe del sistema. Entonces, en sismología, sí, no se puede porque simplemente no existen las herramientas como para decir que va a haber un terremoto. Y no tengo ninguna esperanza de que la sismología pura y clásica algún momento pueda llegar a hacer una predicción. Lo que hace la sismología es tratar de usar herramientas prestadas para tratar de avanzar en esa dirección, como por ejemplo hacer datos de GPS, ver deformaciones, ver acoplamiento. Pero eso, decir que algo se ha acoplado, no significa de que va a temblar. Por ejemplo, está el caso de Chile, de que uno ve los mapas de acoplamiento, está todo acoplado. Entonces, ¿dónde va a temblar? Nadie sabe. Entonces, no termina siendo, desde esa perspectiva, es muy difícil que un sismólogo pueda decir que va a temblar. Lo que nosotros decimos es que vamos un paso más allá y ver que si podemos hacer mapas un poco mejores y más localizados y ver que en esas zonas existen efectos que no, pues, se producen por otros fenómenos. Entonces, eso, si bien en esencia no es exactamente predecir, pero sí te permite establecer una correlación espacial y temporal de un terremoto próximo. Como decir ok, yo si cruzo la calle sin mirar para los costados, te van a atropellar, ¿cierto? Entonces uno puede decir que eso va a pasar si eres capaz de medir todo tu entorno. Entonces esas probabilidades comienzan a aumentar fuertemente cuando tú tienes más información. Entonces eso está más relacionado con pronosticar. Una predicción con barra de error, eso. Perfecto. Yo quería agregar un poquito a Patricio. Patricio ya me está superando con ganas, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros sí podemos predecir, pero ¿con cuánto? Podemos predecir con el campo magnético, con la distribución de frecuencias que ustedes vieron. Nosotros ya lo hemos puesto en algunas publicaciones, tantos días antes, ¿no es cierto?, de que venga el terremoto. Ahora, ¿no lo puede hacer muy largo tiempo? No, desde que se genera la onda. Y lo que pasa con los sismólogos, estamos tomando distintas variables. Hay mucha gente en este campo que se está yendo a la parte eléctrica. Yo creo que la parte fundamental, fundamental, es los campos magnéticos. Cuando uno toma la Tierra completa, ¿no es cierto? Se genera un campo magnético de 300, 400 Tesla al interior. En la superficie salen a nanotesla, a 20.000, 28.000, 40.000, ¿no es cierto? Y así sigue subiendo la magnetósfera. Si la magnetósfera no llegamos hasta la parte de los cinturones de Van Allen, y estamos hablando de hasta 50.000 kilómetros. O sea, en todas esas capas tú vas a reflejar algo de lo que hace la litósfera. Pero la litósfera tiene, como decía Patricio, ¿no es cierto?, acumula energía, se producen quiebres y todo tipo de cosas. Lo fundamental, esto es igual que el dínamo antiguo que tenían los autos. Giraba y generaba un campo magnético, además de la electricidad que la llevaba a la batería. Pero si tú tomas la carcasa del dínamo y le pegas un martillazo, le das un martillazo, el campo magnético va a ser desviado. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora estamos viendo no con lo que ha hecho el 90% de la gente, que decía primera campo magnético, después la primera derivada. No, señores, nosotros estamos trabajando con las segundas de mucho tiempo. Y ahora yo estoy tratando de que Patricio y yo nos conectemos, porque considero que la parte que ha hecho sobre la superficie de la litósfera de la Tierra y todo lo que hay es fundamental, es ligar el sistema. Y nosotros podríamos predecir cuando viene el terremoto. Yo hace mucho tiempo que
propuse con Patricio la red neuronal de magnetómetros. Entonces sabíamos inmediatamente de a dónde nos venía el cambio. Es lo que hicieron algunos con el cable, ¿no es cierto?, de comunicaciones submarino que tenía. Veían las perturbaciones, al final es la misma forma. ¿Ah? Y acá lo que se puede predecir, ahora, las distribuciones son las mismas para terremotos de baja energía y alta energía. Ese es el grueso. Y si tienes las distribuciones, tienes tranquilamente poder conocer cuándo partieron esas ondas y cuándo terminan. Y después de eso tienes un lapso de unos días hasta ahora de que viene el terremoto. Nada más, por ahora hay que seguir soñando en estos temas. En la parte espacial, yo ahora estoy loco con la parte espacial, porque me subí arriba también, ¿no es cierto? Y empecé a ver todo lo que había en la parte de ionósfera, que para mí es como, yo soy más viejo, más simple. La Tierra se agita y lo que tienes arriba, como se llama el líquido, en este caso se llama magnetosfera, se achica, se aplana, se mueve, ¿no es cierto? Y ahí puedes medir. Y por eso salimos con las anomalías magnéticas en determinadas regiones. Ahora, con eso, yo me voy a quedar callado porque si no voy a terminar hablando hasta mañana, como buen italiano. Un gusto. Adelante, maestro. Muchas gracias a los dos doctores. Gracias, muy interesante y brillante lo que nos exponen y abren una puerta y son provocadores de ideas para las comunidades que se han quedado solamente viendo el arbusto y no viendo el bosque, ¿verdad? Aquí algunas preguntas que quieran hacer, aquí, maestro. Hola, hola. Buenos días todavía. Sin duda es un tema bastante interesante y mi pregunta va enfocada a la implementación de tecnologías espaciales. Actualmente hay satélites que caracterizan el campo magnético terrestre y quisiera saber de qué satélites ustedes se basan para obtener esa información y con qué periodicidad pueden obtener esa información y si realmente impacta en tener un satélite que esté mandando la información en tiempo real para poder tener una predicción pues más precisa, ¿no?, sobre los eventos sísmicos. Yo voy a contestar y la información, ¿no es cierto?, que sea satelital es en este momento desgraciadamente muy incompleta con relación a la que podemos tener con toda la red de magnetómetros, de campos magnéticos de la Tierra, del campo. Te pongo un ejemplo que fue una de las primeras preguntas que yo hice. Estamos usando un GPS, me dice. El satélite está a 400 kilómetros de altura. La capa de la litósfera se desplaza 50 centímetros o un metro. ¿Cuál es tu error viéndolo de 400 kilómetros? No alcanza. Si es transversal, ¿no es cierto? Lo ves completamente, pero en altura no. Tienes terribles errores, que es lo que hay que empezar a compaginar como hay. Las mediciones de campo magnético son una maravilla. Nosotros tuvimos muchas relaciones de la parte espacial, ¿no es cierto?, para tratar de afinar lo que teníamos en la Tierra, pero todavía la parte espacial está muy, muy rudimentaria, es fuerte decirlo, pero esa cosa va a ir mejorando. Cuando yo veía lo que estaba haciendo Mario, ¿no es cierto?, con globos, sonda, con todo tipo de cosas, yo hace muchos años que no disfrutaba tal. Cuando un hombre me está dando todas las características, ¿no es cierto?, en la tropósfera, la tropopausa, me está dando todas las características de campos magnéticos, de presiones, todo. Es una maravilla. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Y ahora, ¿no es cierto?, en nuestra área del conocimiento, aquí le hemos demostrado a mucha gente que aquí podemos hacer muy,
muy buena ciencia. Ustedes ven que teníamos los observatorios desde la parte ecuatorial hasta la parte antártica. Ahora yo estoy tomando algunos datos de México, lo vieron en las acumulaciones magnéticas. Falta que nos sigamos complementando, porque este para mí es un edificio que partió al centro, llegó a la superficie y sigue hacia arriba. Y hacia arriba es igual que lo que tu pensamiento antiguo que tenía sobre la atmósfera, que era chiquitita, ¿no es cierto?, a los 20 kilómetros. Ahora no, estás hablando de 50.000 kilómetros con Van Allen, la última parte. Entonces, ahí es donde tenemos que guiarnos. Y tenemos que complementar todo lo que sea estudio espacial. Desgraciadamente, en nuestros medios, ¿no es cierto?, se producen diferencias, y a veces muy dirigidas, muy defendidas a ultranza. Y cuando nosotros con Patricio ya llega 12 años conmigo, si no me equivoco, partimos con esta cosa, nos decían que este era el cuento del tío. Mis amigos mexicanos y el resto lo saben, ¿no? Era simplemente no podía ser verdad. Y ahora se ve que puede ser verdad totalmente, que puedes relacionar cada una de las partes. Y es como decía Patricio, filtrar cada uno de los elementos y sacando uno a uno. Y en eso me dedicaré los próximos años que me queden. Yo hasta aquí llegué con la respuesta. Muchas gracias a los doctores. De hecho, Chile acaba de lanzar hace 15 días su satélite, ¿no? Un satélite, no sé si geoestacionario, no sé si fue CubeSat o geoestacionario, pero lo acaban de hacer a través de Aerospace, y pues felicidades a los hermanos chilenos por este logro, ¿no?, que de tecnología de ustedes. Bueno, acá alguna otra pregunta antes de continuar con nuestro programa. Se vale también no estar de acuerdo, ¿verdad? Porque puede haber aquí un sismólogo, puede haber un geofísico y diga, no, yo tengo otros datos, como por ahí dicen, ¿no? ¿No? Bueno, continuamos con nuestro programa. Le vamos a dar la palabra al doctor Mario Alberto Bárcenas y nos va a hablar precisamente de lo que decía el doctor Cordaro, de dotar a esta parte, de la parte de las ciencias espaciales y las tecnologías. Maestro. Muchas gracias. Gracias, Octavio, y pues muchas gracias a las personas del auditorio que hicieron preguntas al respecto de toda esta teoría que nos presentaron tanto el doctor Cordaro como el maestro Patricio. Y de hecho, pues me sumo un poco a esta gama de preguntas, Enrique, Patricio, y solamente quisiera ahí conocer su punto de vista respecto a una definición más que me va a permitir pues entrar a la intervención que tengo ahora. ¿Me pudieran, por favor, de alguna forma situar en cuanto a la definición? Ya hablamos de predicciones, ya hablamos de pronósticos, pero hay un punto más que de hecho pues es la base de pues un proyecto en desarrollo aeroespacial que traemos en mano aquí entre el Politécnico Nacional, la UNAM y otras instituciones que se han añadido a este gran grupo, por supuesto, los colegas del SICTEG, y bueno, pues otros compañeros, ustedes mismos, por supuesto. En cuanto a la definición de precursor, hablamos de predicciones, hablamos de pronósticos, y pues no sé, por ahí Enrique o Patricio, si nos pudieran compartir su definición respecto a precursores. Puedo responderla ahí. All right. Un precursor en realidad puede ser cualquier mecanismo en el que la Tierra esté comenzando a liberar energía antes del terremoto grande. Y un precursor, por definición, puede ser sísmico o no sísmico. El sísmico, hablan de, por ejemplo, de que hay terremotos lentos. Hay gente que dice que existen terremotos lentos, pequeñas rupturas antes del terremoto grande. Otras personas que dicen de que hay pequeños enjambres sísmicos que empiezan a temblar en un lugar muy
con una misma magnitud en un tiempo muy corto con en una zona espacial muy pequeña. Se dice que eso también es un precursor sísmico. Precursores no sísmicos son en gran parte de lo que les mostré. Y que si hay una grieta, en realidad eso podría ser un precursor también, porque también genera en el experimento se ve que hay como una pequeña, que se llama onda acústica pequeña, o sea, muy pequeña, pero también eso viene acompañado de, está correlacionado con una generación de corriente, entonces eso también es un precursor no sísmico. Y también otros dicen de que si hay un fluido, desplazamiento de fluidos, si aumenta la temperatura de la superficie de la Tierra, también eso podría ser un precursor. Si hay liberación de gases, también eso es un precursor. Entonces, si hay algún efecto en la conductividad eléctrica del aire porque se liberó fluido con alguna cierta carga, también puede ser un precursor. Entonces, al final, un precursor es cualquier cosa que te diga de que el sistema está colapsando internamente, está buscando liberar esa energía de alguna manera. Puede ser sísmico o no. Muy bien, Patricio, pues muchas gracias por esta explicación que me sirve como introducción justamente para hablarles un poco, ya presentado presentada las ponencias previas en cuanto a pues todas estas teorías, en cuanto a todas estas ideas que nos han presentado por aquí los colegas, tanto de la Católica como de la Autónoma de Chile. Pues resultan muy importantes, ¿no? Para todo este campo. Y es que, como bien comentó en su momento Octavio al principio, esta parte de la predicción, esta cuestión de pronosticar terremotos, pues ha sido un tema pues bastante debatible, ¿no? Yo recuerdo hace más o menos 4 años, Enrique, que estuvimos en Oaxaca, que nos invitaron por ahí Germán y todos los colegas de FUPRESA, por allá a dar una charla a Juchitán, al tecnológico de Juchitán, en 2017, justamente, 6 años. Pasado el terremoto que sufrimos aquí en Ciudad de México también, casualmente el mismo día el que fue del 85, pues las personas estaban muy, muy, muy asustadas, estaban muy, muy alteradas, ¿no? Y de hecho, en la ponencia que a mí me tocó dar, no sé si antes o después del doctor Cordaro, pues me preguntaron, ¿no? O sea, a ver, pero es que hemos escuchado, ¿no? Hemos visto en YouTube a este cuate Backman, ¿no? Que dice que las conjunciones de los planetas y no sé qué. Desgraciadamente, este tipo de información, a veces, pues en lugar de apoyar a que realmente la población entienda, pues justamente un poco, bueno, obviamente lo entendemos porque pues lo sentimos, ¿no? Lo padecemos en términos de los múltiples impactos que tiene económica e incluso en términos de pérdida de vidas, desgraciadamente, muchas de las ocasiones. Pero vaya, aquí yo creo que en esta ocasión, justamente, con la participación de estos colegas de Chile y por supuesto el trabajo que estamos haciendo aquí en México, por supuesto desde el Politécnico y de otras instituciones, pues sin duda justamente pretenden desmitificar todas esas ideas que al respecto de terremotos se tienen, ¿no? Por ahí quiero citar un poco lo que dice el Servicio Geológico de Estados Unidos, ¿no? Para que tú puedas predecir un terremoto, ¿sí? Para que puedas hablar de una predicción de terremoto, debes de tener al menos tres elementos para esa predicción: magnitud, epicentro y fecha y hora del evento. Si tú me das esos tres elementos para decir, ¿sabes qué? En tal fecha va a ocurrir un terremoto de 7 grados con epicentro a 200 kilómetros de Acapulco. No, no, no es cierto. Digo, en algunas otras ocasiones han habido algunas otras teorías, ¿no? No sé si por ahí alguno de ustedes sepa. La única vez por ahí a finales de la década de los 70s que hubo una predicción exitosa, entre comillas, fue en China, ¿no? Que valiéndose de la observación
del comportamiento de los animales, fue posible predecir la ocurrencia por algunas horas de un terremoto de cerca de 8 grados, ¿no?, en la región central de China. Y de ahí, bueno, pues se estimó que esa iba a ser una buena opción de predicción sísmica, ¿no? Obviamente fue exitosa, pudieron de alguna manera evacuar a las personas, y bueno, pues, pero desgraciadamente fue la única vez que sucedió eso. Posteriormente, y eso fue un tema que platicamos con el doctor Rice en una ocasión previa, un mes después, un tiempo después, ocurrió un terremoto también fuerte, que ocasionó grandes pérdidas, y bueno, pues ahí no hubo animales, no hubo ningún otro aviso previo que pues justamente avisara con anticipación de esta ocurrencia. Entonces, es un tema sin duda pues muy, muy controversial. Como bien se comentó un poco al final de las intervenciones anteriores, lo que nosotros planteamos, y partiendo de que la tecnología aeroespacial, en términos del desarrollo de instrumentación, vehículos, llámense sondas suborbitales, llámense satélites, llámense toda una serie de implementos tecnológicos, pues básicamente el objetivo principal va a ser complementar las investigaciones en tierra, ¿no? Como bien comentaba el doctor Cordaro, pues sin duda la investigación que ellos están haciendo, pues no es de hace un mes, ¿no? O sea, ya tienen décadas en esto, ya tienen muchos años en esto, y bueno, por esa razón, pues ellos ahora pueden, con toda con todas las herramientas en mano y todas las evidencias en mano, decir que uno de los principales elementos que pues nos pueden apoyar con la cuestión de pues el estudio de esta correlación posible con la ocurrencia de terremotos fuertes, pues ese es el campo magnético terrestre, ¿no? El campo magnético terrestre como herramienta para predicción sísmica resulta un punto importante. Y es que justamente este es uno de los temas fundamentales que aborda el proyecto espacial TPEU, que desde hace poquito más de 6 años venimos impulsando entre el entonces CECADET, Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, actualmente Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, el CICTEC, por supuesto, y la Universidad Colima, a través de la Facultad de Telemática, y por supuesto también la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, que bueno, tenemos también aquí la representación a través del doctor Cárdenas, Álvarez Cárdenas de Colima, que además de ser un gran académico, un talentoso académico, es un gran radioexperimentador, ya con casi 25 años de trayectoria en este mundo de las comunicaciones. Y bueno, pues básicamente el objetivo, si me pasas por favor Luis, por favor, más adelante. Entonces un poco los aspectos generales del proyecto TPO1, un hombre proveniente de la cultura maya. La que sigue, por favor. Bueno, un poco dinámica, la filosofía que nosotros hemos estado justamente desarrollando, como bien mencionó ahora el doctor Cordaro, pues hemos estado trabajando un buen tiempo con la parte de experimentos en baja altura, ya sea a través de sondas estratosféricas e incluso previamente a través de instrumentación que volaba a bordo de parapentes, justamente para tener un aprendizaje que nos lleve de alguna forma al desarrollo de esta tecnología de satelital para el proyecto TPU. La siguiente, por favor. Bueno, pues esto es un poco de las colaboraciones. Como les decía, pues es un grupo multidisciplinario, interinstitucional e incluso internacional, que cuenta con el apoyo pues de instituciones nacionales e internacionales, como la Universidad de Chile, pues representada ahora por el doctor Cordaro y por el maestro Patricio, y también de algunas instituciones europeas como la Carlos III de Madrid y la Complutense, con quien pues también tenemos una estrecha relación de trabajo en cuanto a la definición técnica y teórica para todas estas temáticas, ¿no? La siguiente, por favor. Un poco de los trabajos que un poquito más adelante va
a detallar el maestro Rafael Prieto, que es nuestro ingeniero de sistemas y quien pues básicamente es la pues nuestra mano derecha en cuanto al desarrollo de todos los sistemas de instrumentación y hardware de este proyecto. La siguiente, por favor. Pues es un poco de los proyectos que hasta el momento hemos tenido en esta en este grupo, proyectos incluso con financiamiento externo del CONACYT. La siguiente, por favor. Uno de nuestros primeros proyectos, un sistema de adquisición de datos. La siguiente, por favor. Algunos de nuestras primeras de nuestros primeros sistemas en adquisición de datos para volar a bordo de sondas suborbitales. La siguiente, por favor. Esta es la instrumentación más reciente que seguimos utilizando a bordo de globos estratosféricos. La que sigue, por favor. Alguna computadora de vuelo, también derivado de todo este trabajo en torno al desarrollo de sistemas espaciales, pues hemos creado, desarrollado algunos elementos propios como computadoras de vuelo, en este caso de un microcontrolador de propósito general para aplicaciones aeroespaciales. La que sigue, por favor. Incluso hemos propuesto por ahí desarrollos basados en tecnología de arquitectura reconfigurable, como esta computadora. La que sigue. Esto es, como les comentaba hace un momento, pues un poco el aspecto general de la experiencia que hemos tenido en ese sentido en nuestro grupo. La que sigue. Esto es un poco el Pegasus, un módulo que se impulsa a bordo de un parapente, justamente permitiéndonos la captura de alguna información en baja altura, pero bueno, sobre todo para realizar pruebas tecnológicas. La que sigue, por favor. Un poco los resultados con esta instrumentación a bordo de las misiones que hemos tenido aquí en México. La que sigue. Los resultados, pues obviamente, además de las fotografías, pues ha sido sin duda también la información de los sensores. La que sigue, por favor. Alguna información respecto, datos respecto a sensores, sensores de navegación, sensores ambientales, digamos sensores de temperatura a bordo que nos han permitido realizar un primer escaneo de las condiciones a 5 kilómetros de altura, todavía digamos técnicamente a nivel de superficie, pero ayudándonos a probar la autonomía de nuestros sistemas. La que sigue, por favor. Las primeras misiones, la primera misión que realizamos de la mano del Politécnico, perdón, de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2016, el CCM 2016, donde pudimos obtener nuestro primer perfil de temperatura desde la superficie hasta los 34.5 kilómetros que llegó esta sonda. La que sigue, por favor. En 2018 volvimos a repetir la experiencia a bordo de esta plataforma, la 2018A en este caso. La que sigue, por favor. También tuvimos la posibilidad de adquirir señales a bordo, datos a bordo de estas sondas, como en este caso estos perfiles de temperatura. La que sigue, por favor. Esto es un poco algunos aspectos del lanzamiento que tuvimos por allá, de hecho donde algunos compañeros por aquí del centro estuvieron presentes, por supuesto en tiempos de la administración del maestro Viñals, que por ahí nos acompañó en esta experiencia allá en León, Guanajuato. La que sigue, por favor. Un poco los aspectos generales, ¿no? de cómo se lleva a cabo un lanzamiento de este tipo. Desde el centro de León, Guanajuato, ¿no? Con esta sonda que alcanzó estos más de 30 kilómetros de altura, ¿no? Sobre la superficie, por ahí va el módulo donde va la instrumentación a bordo, y bueno, pues van diferentes instrumentos que, como ya mostré antes, pues nos dan un poco el panorama de las condiciones a las cuales pues se presentarían pues en un lanzamiento de este estilo, como previo justamente al desarrollo de una misión espacial real, ¿no? La que sigue, por favor. Ahí se fue. A partir de 2019, pues en esta experiencia que hemos tenido en cuanto al desarrollo de misiones suborbitales, hemos participado en tres misiones con apoyo del programa de globos científicos de la NASA, en este caso el EMITS-1 en 2019, la que sigue, por favor. Fue lanzado desde Nuevo México. Un poco esta es la instrumentación que lleva a bordo, y si observan,
Pues en este caso lo que hemos estado justamente experimentando es con estos conceptos, ¿no?, del desarrollo de instrumentación que posteriormente, bueno, pues podríamos de alguna forma transferir hacia pues proyectos espaciales reales, ¿no? Por ahí tenemos otras fotos. Adelante, por favor, la que sigue. La instrumentación a bordo, justamente, que se lleva a bordo de estos instrumentos. Y bueno, cortando un poco aquí la intervención para que los compañeros de CICTEC tengan espacio también, pues el desarrollo de estas misiones sin duda nos han aportado elementos pues muy, muy interesantes, ¿no?, para el desarrollo justamente de esta misión espacial. Sin duda llegar al espacio pues no es una tarea sencilla, requiere de mucho apoyo económico, académico y hemos visto en los últimos años, incluso hasta político, ¿no? Nos hemos tenido que tomar fotografías ahí con ciertos personajes que, bueno, afortunadamente ya no están en la escena política, pero bueno, sin duda hemos aprendido eso. Nos falta mucho, mucho por recorrer. Nosotros esperamos que, bueno, con las nuevas administraciones, con la nueva administración, tanto aquí del CDA como incluso allá en el ICAT, que acaban de hacer también relevo en la dirección, y bueno, pues toda una serie de apoyos que hemos estado tratando de pues impulsar con instituciones externas, pues de alguna forma nos permitan en un tiempo muy corto, poder implementar mucho de las ideas que por aquí se han presentado con el maestro, con el doctor Cordaro, particularmente en términos de poder lanzar una misión espacial con un magnetómetro a bordo como carga útil de un CubeSat, aproximadamente a unos 450-500 kilómetros de altura, y donde, bueno, pues de alguna forma esto nos permitiría justamente cumplir uno de los objetivos que planteó por aquí el doctor Cordaro, que es complementar las investigaciones en tierra, ¿no? Esta parte de poder subir un magnetómetro al espacio y complementar esas lecturas con lo que se tiene en tierra a través de la red de observatorios que se tienen por allá en Chile. Yo creo que sería sin duda una aportación pues fenomenal para este campo, como lo hemos visto hasta el día de hoy, y bueno, pues no perdemos la confianza en que próximamente pues podamos desarrollar una técnica basada en tecnología aeroespacial que nos permita pues prevenir todo este tipo de eventualidades que sin duda pues resultarán de gran apoyo para la sociedad. Muchísimas gracias y gracias por escucharme. Agradecemos al doctor Mario Alberto Mendoza Bárcenas su exposición y vamos a pasar a la siguiente del maestro en ingeniería Prieto, por favor, maestro Prieto, que si gusta pasar acá con nosotros para compartirnos esta parte, y como lo dijo el doctor Mario, él es la parte operativa y expertise en la parte de desarrollo de este proyecto. Maestro Prieto, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Perdón, pero claro, sí. Bueno, como les comentaba, les voy a platicar brevemente sobre el trabajo que venimos desarrollando para poder desde el espacio complementar estos estudios, como nos comentaba el doctor Cordaro y el maestro Venegas, tomando ahora mediciones espaciales. Para esto, bueno, pues nosotros hemos venido trabajando en lo que denominamos como el programa espacial TPU, el cual... a través del cual nuestra intención es colocar en órbita una serie de satélites pequeños de tipo CubeSat, ¿verdad? Al menos tenemos previstas desarrollar 3 misiones espaciales de este tipo, y en ellas colocar diferentes instrumentos que nos permitan medir desde el espacio cómo es el comportamiento en términos de las propiedades electromagnéticas que se dan en la ionósfera. La idea general de este
de este programa, bueno, pues es justamente el poder colaborar, ¿verdad?, con este tipo de esfuerzos que se dan desde tierra, como nos comentaban los colegas allá de Chile, pues ellos estudian todos los efectos del campo magnético y su relación con los sismos a nivel del suelo, y la idea pues aquí es llegar a la ionosfera y desde ahí también poder instrumentar y poder medir ciertos fenómenos y sobre todo las perturbaciones que se dan en esta capa superior de la atmósfera para tratar de relacionarla con diferentes fenómenos geofísicos, ¿no? Tanto algunos que se dan a nivel de clima espacial, es decir, a partir de la relación que hay entre el Sol y la Tierra, así como también algunos fenómenos que se presentan a nivel del suelo, ¿no? Y que de alguna manera pues también tienen efecto en la parte superior de la atmósfera. La siguiente, por favor. Básicamente, aquí lo que estamos planteando a través de estas misiones pues es llevar ciertos instrumentos que nos permitan detectar y caracterizar cómo es esta composición electromagnética en la ionosfera. De entrada, bueno, como ya lo mencionaba hace rato Mario, pensamos poner magnetómetros, ¿verdad?, para medir el campo magnético, que de alguna manera complementen pues, a lo que ya se hace desde Tierra. También pensamos colocar por ahí sondas del LAGMIUR que nos van a permitir medir cómo es la densidad electrónica, la densidad de electrones ahí en la ionosfera, y esto también con la ayuda de sistemas GPS de doble banda, ¿verdad?, que también con ello se pueda tener una estimación de cómo es el contenido total de electrones en la atmósfera. Esto también, bueno, pues vendría a servir de complemento a otros estudios que se hacen a nivel del suelo, por ejemplo, utilizando ionosondas, ¿verdad? Pues ahí desde tierra miden, digamos, por abajo cómo está esta composición electrónica en la parte baja de la ionosfera. La idea es que estos satélites estén, vamos a pasar a la siguiente, por favor, estén ubicados en las capas medias de la ionosfera, ¿verdad?, como ya se mencionaba, entre 450 y 600 kilómetros de altura, y la idea es que desde la parte intermedia de la atmósfera podamos también medir estas propiedades. La idea es que si nosotros ya conocemos, tenemos bien caracterizado cómo es en condiciones, vamos a llamarlo así, en condiciones normales, la actividad electrónica en la ionosfera, podamos medir y detectar perturbaciones que se presentan ahí, tanto perturbaciones que, como comentaba, vienen efecto de los fenómenos de clima espacial, principalmente producto de la actividad solar, pero también medir estas perturbaciones que se dan a partir de fenómenos que suceden a nivel del suelo. Como hace unos momentos comentaba el maestro Venegas, ¿verdad? La roca, bueno, pues en su dinámica, pues tiene ciertos fenómenos eléctricos al presentarse esta primera actividad del suelo, esos movimientos eléctricos, pues generan también, dada el volumen, la cantidad de tierra que se está moviendo, ¿verdad?, pues genera alteraciones en la composición eléctrica y magnética de la ionosfera. Entonces, esa es un poco la idea de lo que se pretende hacer con este programa espacial TPU. Justamente una vez que ya conozcamos cómo es las propiedades electromagnéticas en la ionosfera, poder identificar esas perturbaciones y de alguna manera pues, relacionarlas con estos fenómenos geofísicos, ¿no? Un poco como lo que nos comentaban que han hecho allá los colegas de Chile, pero ahora pues viéndolo desde la otra parte, ¿no? Viendo desde arriba hacia abajo cómo son estos efectos y cuál es su relación con los sismos. La siguiente, por favor. Como mencionaba, bueno, a través del programa espacial TPU, tenemos previsto desarrollar diferentes misiones espaciales, ¿verdad? Al menos ahorita de entrada tenemos previsto el generar tres satélites. El primero de ellos, la misión espacial TPU-1, que es la que pues ya tenemos cierto avance y esperamos en un corto, mediano plazo poder poner en órbita. Estamos hablando de un satélite de tipo CubeSat, de una unidad, ¿verdad? Es un satélite pequeño. Esta pues va a ser nuestra primera experiencia en el espacio y a través de ella pues esperamos poder validar los primeros avances que hemos venido desarrollando en términos de la instrumentación.
como ya mencionaba hace unos momentos el doctor Mendoza, ¿verdad? Pues también a través de vuelos de baja altura, a través de vuelos suborbitales, hemos venido ya realizando algunas pruebas, unas primeras validaciones de esta instrumentación que hemos desarrollado. La idea es que aquí, a través de este primer satélite que pongamos en órbita, el cual estaría ubicado entre unos 450 y 600 kilómetros de altura, podamos evaluar un primer magnetómetro, poder tener ya una primera adquisición de señales y eventualmente ya en las misiones subsecuentes, al menos de entrada en la misión TPU-2, pues estamos ya pensando llevar una sonda de LAGMIUR, estamos pensando ya también colocar estos satélites, estos receptores GPS de doble banda, para con ello pues ir complementando e ir ampliando esta capacidad. De tal manera que ya para la misión TPU-3 pues estemos ya en condiciones de poder aportar información pues que sea relevante al campo y al estudio justamente de esta relación entre estos precursores sísmicos y su efecto en la ionosfera. Y también, bueno, es importante mencionar que a través de estos satélites, como también ya lo había mencionado hace unos momentos el doctor Mario Alberto Mendoza, también estamos trabajando de manera muy cercana con la comunidad de radioaficionados. Finalmente, también toda la información que nosotros eventualmente estemos descargando de estos satélites, pues se espera poder recibirla a través de la red de radioaficionados, la comunidad de radioaficionados, integrándolos en una red que denominamos la REMEASAT, a través de la cual pues se puede tener una descarga distribuida de toda la información y con ello pues poder complementar todo el ciclo, ¿no? desde la adquisición de los datos, el envío a la Tierra y la recepción y la recuperación para el aprovechamiento de esta información. Es por ello que también en estos satélites, al menos ahorita ya en principio de entrada en la misión TPU-1, estamos considerando el incluir un repetidor de voz para pues también colaborar y contribuir con los trabajos que realizan en la comunidad de radioaficionados. Entonces, en términos muy generales, ya también para darle tiempo aquí a los colegas, ¿verdad? Es lo que tenemos previsto para la instrumentación que estamos considerando en este programa espacial TPU. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Prieto, del ICAT, de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su exposición muy clara y muy interesante también. Pues procedemos también con nuestros invitados, bueno, son participantes de hecho del proyecto, el doctor Antonio Rodríguez Rosales, que es director del Centro Interdisciplinario de Científico y Tecnológico de Guerrero, CIETEC, y le voy a pedir que si nos puede compartir qué es lo que hacen y cómo se están integrando en este proyecto. Vamos a dar un fuerte aplauso al doctor. Bueno. Tunalti, Nuche Michicaltime, Nutukayi, Antun Eli. Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Antonio. Soy el presidente, pobresor investigador del Centro de Investigaciones Científicas Tecnológicas de Guerrero. Somos una asociación civil sin fines de lucro, ¿sí? Aquí muestro las diferentes personas que conforman este centro. La maestra psicóloga que por ahí está, que ve la parte social. Carlos Román, no sé si está por aquí. Ah, allá está Carlos Román y Mónica. La doctora Jazmín, que de momento está en Acapulco. El doctor Roberto Ortega Martínez, que es parte de este centro, que en paz descanse. Él es parte de los socios fundadores de aquí del centro. Asociados adherentes tenemos investigadores de diferentes instituciones, básicamente la UNAM, el Tecnológico, que nos apoyan en las diferentes áreas, ¿sí? Y bueno, la que siguen, por favor. Bueno, ahora aquí una pequeña introducción de qué somos como centro. Estamos estructurados, tenemos una situación legal, nosotros estamos legalmente constituidos desde el 2014, ¿sí? Estamos autorizados para recibir donaciones, tanto nacionales como extranjeras. Como les dije, nosotros vivimos de milagro, vivimos de las donaciones de,
las personas que nos apoyan, básicamente investigadores de la UNAM y del Tecnológico. ¿Qué le estamos ofreciendo a la sociedad guerrerense? Bueno, básicamente es la formación de recursos humanos altamente especializados, porque como saben, pues Guerrero es un estado sumamente pobre. Las instituciones que están allá pues no tienen, ahora sí que los recursos, no tienen una oferta académica de áreas de desarrollo tecnológico, no hay ingenierías que estén inmiscuidas aquí, menos la carrera de física, que es la que he peleado yo por décadas. Nosotros trabajamos mucho con las comunidades marginadas, ¿sí? Nosotros tenemos una función social muy importante allá en Guerrero, o sea, dentro de toda la parte tecnológica, científica, tenemos que atender a nuestro pueblo, porque nosotros estamos para servir a nuestro pueblo, no para servirnos del pueblo, como lo hacen algunos políticos. Nosotros como centro somos de tipo multidisciplinario, tenemos diferentes áreas de investigación. Una de las que vamos a mencionar aquí es la de desarrollo tecnológico y de instrumentación científica y tecnológica. Otras áreas es la de óptica aplicada, que es la que comando yo, óptica no lineal, solitones y cosas de ese tipo que veo como físico. Tenemos el área de biotecnología, ahí tenemos estudiantes de química de alimentos, trabajamos en una serie de cuestiones de medio ambiente, boyas ecológicas, etcétera. De nanotecnología, bueno, para hacer nanopartículas con fines de tipo médico, pero bueno, hasta ahí está pendiente eso. Nuestra área estrella, que es la de psicopedagogía, esa es nuestra principal área prácticamente. ¿Por qué? Porque ahí atendemos a niños con necesidades especiales, niños, personas que siempre han estado excluidas de los ámbitos educativos, ¿sí? Por allá me los relegan a los muchachos, aquí tenemos a la psicóloga. Les digo que ellos son los Indiana Jones, porque me han llevado a lugares que les digo, oye, ¿dónde está el ferry para cruzar aquí este río tan grande? No, dice, aquí se cruza con unas pangas. Ay, no manches, les digo. Pero bueno, así son ellos, unos puentes que no tienen más que tablas en medio. Y yo les digo, a los profesores normalistas mi total respeto. Si hay alguien que yo admiro, son a los profesores normalistas, sobre todo esos que están en las zonas rurales. Y bueno, y mi área de comunicación de la ciencia y la tecnología, ahí llevamos con una unidad móvil que donó un doctor que ya falleció, un laboratorio móvil y una para atender hasta un consultorio móvil, así llegamos a ciertas comunidades. Este es un bosquejo general de lo que hacemos como SICTEC. La siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cómo es que en esta área de desarrollo tecnológico, cómo es que llegamos aquí? Básicamente, estamos aquí gracias a lo que es el CDA, porque digo, fueron los del CDA y la UNAM quienes nos contactaron en un congreso de instrumentación. Nos invitaron a participar y pues somos el único centro en Guerrero, pues les dijimos que sí. Y seguimos participando con la UNAM y con el Politécnico. Sí, aquí tenemos acuerdos de colaboración y dentro de ese acuerdo básicamente nos pidieron lo que sería el módulo de carga útil para una unidad de satélite de CubeSat de tipo 1. ¿Sí? Así es como nacimos. Aquí tenemos las instituciones inherentes a la parte aeroespacial con las que colaboramos. Está el ICAT, antes el CECADET. Ahí está su perfil de qué es lo que, cuál es la misión de ellos, el Tecnológico Nacional de México, Campus Acapulco, el CDA y también una empresa particular que se llama Space Lab. El detalle de los de Space Lab es que ellos se dedican a las cuestiones militares. Nos invitan a eso, pero ya saben, uno como físico, como que se resiste a uno a esas cosas. Las cosas militares no nos gustan mucho a nosotros. La que sigue. Ahora, dentro del desarrollo del módulo de carga útil, lo que se ha trabajado ha sido precisamente el sistema de magnetómetro, ¿sí?, de carga útil. Este sistema lo desarrollamos con estudiantes del Tecnológico, de la UNAM, con el apoyo de la UNAM, todo esto. Y básicamente, bueno, nosotros, la idea es, como ya lo mencionó el maestro, trabajar en la región de la ionósfera,
Hemos hecho pruebas con magnetómetros de tipo vectorial y de tipo escalar. La sonda de Lakmuir, que es un poco más complejo, lo que hicimos es, aquí tenemos, lo que mostramos es el diagrama eléctrico, la curva característica de lo que es para monitorear los iones en esa zona, tanto positivos como negativos. Ahí en la siguiente vemos el sistemita que hicimos. Todo esto es hecho en casa, ¿eh? O sea, aquí, allá tenemos una muestra de los experimentos que se vean muy similares a la curva característica. Decidimos poner un contador de Geiger-Müller, ¿por qué? Pues para medir la radiactividad en esta zona. Digo, ya saben, uno de los físicos, no tenemos que hacer y queremos saber cómo está la radiactividad en esta zona. Igual, ahí está el tubo, el de Geiger-Müller, el diagrama eléctrico, ahí tenemos el tubo que compramos con los de Ucrania, desde allá compramos el Geiger. La muestra de americio 241, esa es una muestra radiactiva, no es peligrosa, pero nos sirve a nosotros para medir la radiactividad. Ahí están las lecturas del contador Geiger-Müller. La que sigue. Dentro de este módulo tenemos el sistema de posicionamiento GPS, tenemos un sensor de temperatura y humedad, ¿sí? Un sensor de presión. Ese sensor básicamente es para determinar la altura. ¿Por qué? Porque cuando hacemos pruebas de laboratorio tenemos que simular condiciones agresivas de la atmósfera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las pruebas para los sensores, cómo se hicieron a nivel casero, el esquemático del módulo de carga, la tarjeta bajo la norma PC-104 que amablemente nos apoyó el maestro Rafael de la UNAM, la que sigue. Ahora, ¿qué sigue de esto? Bueno, dado que para probar el módulo de carga, pues necesitamos tener un pequeño mini satélite para probar las condiciones de similar, o sea, lo más ideal que se pueda, porque la tarjetita por sí sola, pues sí la conectamos con las fuentes y todo eso, pero no es lo mismo. Entonces, todo el reto está en diseñar la estructura. Hicimos la estructura, utilizamos el taller de la UNAM, porque nosotros no tenemos para estas cosas. Se sigue un proceso de anodizado en el satélite, en esta estructura, ¿por qué? Porque no debe de tener cargas electrostáticas, entonces tiene que tener ese anodizado para que sea un dieléctrico. Ahí podemos ver en el multímetro de al lado que da cero, no hay continuidad. Esa es la idea de que estén anodizados estos pequeños satélites, pero también requiere un blindaje térmico, un blindaje electromagnético, una jaula de Faraday. Entonces, todo este show para armar este sistemita, hay que construir el bastidor interno para los módulos. El módulo de energía es el más complicado ahorita, que no hemos podido solucionar algunos problemas. ¿Por qué? Porque la sonda de Lakmuir y el contador Geiger-Müller requieren de voltajes muy altos. El problema es que cuando se generan campos electromagnéticos muy fuertes y eso afecta las lecturas de los sensores que tenemos en las otras tarjetas de módulo de carga. Estamos trabajando todavía en esta parte para solucionarlo. El que sigue. Ahora, como tenemos que hacer todas las pruebas en conjunto, tuvimos que diseñar también el módulo de la computadora de a bordo. Ahí se utilizó un Atmega 328, el módulo de comunicaciones para transmitir datos a distancias. Usamos uno, el LoRa, el RFM95. El problema que tenemos, el módulo de energía, que ya le hemos puesto a trabajar con sus paneles solares y sus baterías y todo eso, pero todavía no es suficiente, necesitamos un poco más de recursos económicos para poder trabajar en esto. Ahí están las tarjetas que se diseñaron, están bajo la norma PC-104, las tenemos ahí en el CICTEC. Estamos rehaciendo otra vez la del módulo de carga útil, porque les digo, tenemos problemas con la parte de la fuente. ¿Sí? La que sigue. Aquí hicimos pruebas de simulación en el laboratorio. Para la sonda de Lakmuir tuvimos que hacer un generador de plasma. Ese generador de plasma igual está montado, está ahí, y ahí generamos y controlamos. Hacemos el vacío, le ponemos un poco de un gas, en este caso del de helio,
para poder generar el plasma, controlar el voltaje, ver la densidad de carga. El problema es que hay que tener voltajes positivos y negativos. Entonces, ese switcheo es cuando sube o cuando baja y podemos ver los iones que son positivos o negativos y medir la densidad de carga eléctrica. ¿Sí? El contador Geiger-Müller, ahí lo exponemos a la radiación, la señal de salida del contador. Ahora, para simular las condiciones de las tarjetas, tuvimos que crear esta cámara de vacío, hacer el vacío, bajar con hielo seco o subir la temperatura para que esté dentro de las normas de los fabricantes de los componentes. Digo, son pruebas caseras, pero ahí nos damos cuenta los que pasan la prueba y los que no la pasan, salen reprobados, sobre todo algunos chinos que dicen que sí, pero a la hora de la hora no es cierto. Y de este lado hicimos las pruebas de comunicación de datos. Aquí el valiente que usa la moto se llevó el mini, hay uno de prueba, y se fue con el artefacto de dos llantas, y se fueron tomando los datos y mandándolos. ¿Sí? Estas son las pruebas, el que sigue. Bueno, la parte que sigue, que nos va a hablar más adelante aquí el casi maestro Juan Murillo, es que estamos trabajando en la parte de los eventos sísmicos que han ocurrido, estamos en la parte de inteligencia artificial, aquí se están desarrollando lo que son el machine learning, que es el de aprendizaje automatizado para poder procesar bases de datos a nivel de los observatorios solares, de los satélites. Estamos buscando correlacionar todo también con lo de los nanosatélites, los que se quieran montar en órbita. También se monitorea la actividad sísmica que tenemos a nivel planeta y a nivel local. Y digo, todavía faltan otra serie de parámetros físicos que hay que medir. La idea es que lleve a lo que son los precursores de tipo sísmico. Eso nos va a hablar aquí más adelantito Juan. Y eso es lo que tenemos, se ha trabajado, como lo mencionó el maestro Rafael, la cuestión con los radioaficionados, con los seis sistemas de comunicaciones, la CFT8, y bueno, la parte de los análisis de datos ionosféricos para ver cómo está el clima espacial, o sea, cómo es nuestro sol, cómo se está compartiendo nuestro sol, toda la actividad de manchas solares, ráfagas de viento, todo eso, y cómo repercute, así como lo estuvo mencionando el doctor Cordaro. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente de lo que estamos trabajando ahorita. La que sigue, por favor. Miren, hemos participado desde la fecha en que nos invitaron en congresos que están relacionados con las actividades aeroespaciales, en el SOMI, en la Feria Aeroespacial, en otros congresos de robótica. O sea, todo esto que ven aquí es parte de lo que hemos estado participando en congresos, presentando los trabajos que han estado desarrollándose en el centro, lo que han estado haciendo los estudiantes de ahí del Tecnológico de Acapulco. Todos son puros muchachones de allá de Acapulco, todos están ahí trabajando en esto, y vean, yo no me había dado cuenta de todas las actividades que hemos estado haciendo en los últimos años. La que sigue. Y finalmente, bueno, queremos dar las gracias en particular al CDA, al doctor Mario Alberto, que nos estuvieron invitando a participar aquí en las cuestiones espaciales, al Instituto de Ciencias Aplicadas, al maestro Rafael Prieto, por ahí está Marco, Carlos Jesús Román, que también está ahí, del Tecnológico, bueno, a César Augusto, del CICTEC, bueno, pues básicamente los que estamos trabajando ahí, los muchachos, porque pues no podemos omitirlos a ellos, todos ellos son los que han estado en friega ahí. Aquí no hay horarios, trabajan sábados, domingos, lunes, nunca ha habido descansos, ni siquiera en la pandemia. De Space Labs es Héctor Cepeda, de la Federación Mexicana de Radioaficionados, de Radioexperimentadores está Alfonso Tames, Omar Álvarez, de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Miguel Jarraiz, y bueno, los donantes que nos han apoyado económica y en especie. Aquí está la señora Esperanza Ortega Martínez, que dio una buena donación para este centro, ya no está con nosotros la señora, le agradecemos ese apoyo.
Bueno, los académicos de la UNAM, del ITA, del CICTEC y empresas privadas que nos han apoyado en especie, como se pueda. Y bueno, y esperemos que algún día también podamos contar con el apoyo de ustedes. Y pues esa es todo. Si tienen preguntas, con mucho gusto, pues aquí las respondemos. Gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Rodríguez Rosales, por su exposición, y seguramente va a haber preguntas después de la intervención también de su colaborador, el ingeniero Juan Antonio Murillo Vargas, que le vamos a pedir que por favor nos comparta lo que está haciendo sobre cuestiones de sismos, que es su expertise. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Ahí está, procedemos a su... Es el comercial. Estamos en comerciales. Sí, ya en unos minutitos en lo que preparan su... Muy bien, ya la... Bueno, gracias por participar con nosotros y... Va mi parte de investigación. Como el doctor me comentó, mi proyecto es un proyecto web, un sistema de análisis de datos ionosféricos en la capa de la ionosfera, utilizando técnicas de machine learning. ¿Para qué quiero esta información? Bueno, se cree que a futuro esos datos pueden servir como un precursor sísmico. Por favor, siguiente. La 6, por favor. Bueno, un poquito rápido voy a hablar acerca del tema. Mi proyecto de maestría, entré a la maestría de sistemas del Tecnológico Acapulco. Mi proyecto lo cambiaron, empezaron que el proyecto no quedaba, y así que al final me decidí por ese proyecto. Ese proyecto tiene como función crear un sistema web de análisis de la ionosfera para predecir sismos, se puede decir, o precursores sísmicos. Primero que nada voy a hablar un poquito de la idea. Gracias al doctor Miguel Herraiz, el doctor, yo me tomé la osadía de mandar el mensaje. Doctor, buenas tardes, quisiera que me orientara y se dio la oportunidad y me ayudó un poco. Mucho le agradezco a él. Y favor siguiente. Bueno, ¿qué es un precursor sísmico? Muchos autores consideran que esto tiene que ver en el momento en que, como el doctor Mario dijo, momento, magnitud y ubicación del sismo. Actualmente, muchos precursores sísmicos se pueden considerar fenómenos eléctricos, comportamiento animal y algún tipo de fenómenos de clima. Como por ejemplo, en 2011, en la ciudad de Japón, Fukushima, una hora antes del terremoto, se dio que muchos perros comenzaron a ladrar de la nada. Así como muchas ranas cambiaron de la ciudad de Fukushima a ciudades aldeñas, muchas horas antes, evitando así el problema. Por favor, la siguiente. Actualmente el estudio de nosotros está en Chay Guerrero, una zona de sísmica donde se cree que no ha ocurrido una actividad en más de 100 años. Si bien muchos sabemos que apenas en 2021 hubo un sismo de Acapulco 7.1, los científicos creen que ese sismo no liberó tanta energía como se cree, por lo que a futuro puede crear un sismo de mayor magnitud y crear algún tipo de catástrofe muy grande. Vamos a la siguiente. La metodología del sistema es básicamente un sistema web de manera incremental, donde descargo datos de distintos tipos de fuentes ionosféricas, como tal la IRIS de la NASA, archivos IONET de la NASA también, programas espaciales de la Agencia Espacial Europea, entre otros. Aquí un pequeño dato. En China hay un satélite llamado CS1 o Shenzhen. Ese tiene artículos sobre Acapulco y sobre distintos lugares de México, donde yo quise entrar a estudiarlos, pero sin embargo no pude tener acceso a ellos. No me dejaron acceder, quise entrar por medio de la página, pedí mensajes a la embajada para poder acceder y nunca pude entrar por gracia. Por lo que al final opté por datos de la ionosfera, archivos RINET, archivos IONET, archivos de la IRIS para hacer mi hoja de datos. Por favor, la siguiente. Como se puede ver aquí, imágenes se alcanzan a ver, son archivos procedentes de la página de la IRIS, archivos de tipo RIONET o RINET, página de la UNAM de sismología y datos como el Data Neutron Content, la altura del metro en la capa F2 y la frecuencia en la capa F2.
Por favor, siguiente. Posteriormente, los datos, como son miles de datos, informaciones de... Tomé varios datos de diferentes tipos de modelos sísmicos de Acapulco, Michoacán, Oaxaca, Chile, por supuesto también, Japón, etcétera. Pude conseguir un poquito más de 1,000 datos o 2,000 datos de días anteriores. Por lo que tuve que hacer un pequeño dato de procesamiento de datos, jalé datos, informaciones, tuve que hacer una pequeña información de datos, preprocesamiento, limpieza, porque muchos archivos generaban tipo ruido y afectaban la información. Por lo que mi algoritmo cambió un poco de 20 parámetros globales, bajé como a 12. Otra cosa que hay que destacar de este programa que estoy creando, que está en desarrollo, es que puede ser implementado para cualquier tipo de ciudad, región o país, porque trabaja con países globales. Y por lo tanto, si uno a futuro quiere usar este programa, lo puede descargar o voy a pasar el link para que uno pueda bajar sus archivos, prestar datos y hacer sus entrenamientos como Dios quiera. Por favor, el siguiente. Aquí trabajamos con diferentes algoritmos de agrupamiento, de machine learning, de predicción y de procesamiento, como es un árbol de división, árbol de regresión y clusterings o k-means. Por ejemplo, aquí en esta parte nosotros lo que hacemos es usamos datos de la del total Hilton content, HMF2 y la magnitud, y aquí nos separa en tres tipos de datos, que son los datos de sismos ligeros, medios o altos. Como pueden alcanzar a ver un poco, el sismo de Acapulco, este por ejemplo, Acapulco por ejemplo, 7.1 presentó que tuvo una total content de 10 a 20 aproximadamente, porque como el otro colega también mencionó con el magnetismo terrestre, procede primero a ver un pico, posteriormente baja y otra vez sube, es cuando se produce el sismo. ¿Recuerda la siguiente? Aquí por ejemplo me tengo datos de lo que me dejó el algoritmo de árbol de edición. Este algoritmo me ayuda porque, o ayuda a nosotros en general, para saber cómo se comportan los datos sinosféricos con los sismos. Me genera sus ramas, sus nodos, que a futuro los científicos expertos en el tema pueden estudiar sus datos para hacer predicciones o investigación matemática a futuro. El propósito de mi proyecto, o del proyecto general, no es como tal tener una gran información, sino muchos tipos de herramientas para que los científicos en el tema pudieran servir para su estudio. Siguiente, por favor. Aquí se puede ver un pequeño página web, un sistema que se diseñó en Python, usando el lenguaje Flask, Framework Flask y Django, en base a una API REST, donde el usuario mete los datos de manera globales en base a promedio de datos al día, y el sistema te puede generar si puede existir o no un peligro sísmico, además de la posible magnitud que puede existir, como se puede ver aquí en la siguiente imagen. Aquí me genera datos y me genera que puede existir un producto de un 1, que es un verdadero, con un porcentaje de 80% de predicción. Y abajo me presenta que puede existir un sismo de 6.4. Por favor, siguiente. Aquí también, por ejemplo, el sistema me ofrece unas herramientas variadas, como imágenes de mapas 3D, 2D, archivos de tipo PDF, para que el estudiante o sistemas que quiera estudiar la información, lo pueda descargar y para futuros estudios. Además de que todo esto se va a agarrar en una base de datos, para futuras investigaciones. Por último, esta pequeña gráfica que está aquí a mi lado me muestra un pequeño de lo que yo hice procesamiento de datos, hice entrenamiento y pruebas. Y aquí, por ejemplo, me va a decir, el sismo de Cualcomán me generó una magnitud de 7.7, que fue real. Mi algoritmo me dijo que ocurrió una magnitud de 7.1 y un 1, que es verdadero. Posteriormente, el de Oaxaca, Gruesita, también con un último gran magnitud, que fue de 7.4 en 2020, igual me produjo 7.4 y un predicción que fue un 7.0 y predicción un 0. Hay un error. Sin embargo, el siguiente producto de Techpan de Galeana Guerrero, que es la parte de la brecha sísmica de Guerrero, me produjo que hubo un sismo de 6.9 y me arrojó un 5.9. Por lo que para futuras predicciones se cree o se debe mejorar el entrenamiento de datos para crear una mejor predicción de datos. Como trabajo futuro del proyecto, se está desarrollando el sistema más a fondo, está afinando el sistema y se pretende lanzar a producción muy pronto, que alrededor de 2 o 3 meses, como fase piloto. Aquí los diferentes tipos de investigadores pueden entrar, bajar sus datos de cualquier red gráfica, base de datos adicional, la Iris, la NASA, lo que ustedes quieran, meter los archivos y generar entrenamientos, generar PDFs y poder ver si encuentran algún tipo de patrón de interés. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero Juan Antonio Murillo de CIETEC, ahí de Guerrero, gracias al doctor que nos compartieron lo que hacen, ¿no? Y es importante porque no solamente es la parte técnica, sino también social, lo que comentaba, y lo de los apoyos. Yo aprovecho la oportunidad para lanzarle una pregunta que nos hicieron por Facebook al doctor Mario y al maestro Prieto, seguramente, y si el doctor Cordaro quiere hacerlo también, y el otro doctor. ¿Qué opinan de los satélites chinos de predicción sísmica que fueron lanzados en el 2017? ¿Qué opina? ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, gracias por la pregunta. ¿Qué opinamos? Pues bueno, ya sin duda este tipo de desarrollos pues ya se ha concretado justamente en dispositivos ya propiamente que han sido lanzados al espacio. No estoy seguro si esa referencia que hacen es al Demeter, que fue un desarrollo entre justamente los chinos, bueno, la Agencia Espacial China y la Agencia Espacial Francesa, ¿no? De un satélite, si no mal recuerdo, del orden de entre 50 y 100 kilos, que bueno, pues estuvo justamente en órbita, ¿no? durante un tiempo. La verdad es que no he tenido mucha oportunidad de revisar la documentación y bueno, la bibliografía respecto a los resultados que se han generado a partir de esos satélites, o bueno, en particular de esa misión. Pero bueno, pues yo creo que sin duda pues este tipo de proyectos refrenda justamente pues la importancia, ¿no? Y realmente pues el valor que tiene el trabajo que estamos presentando ahora en términos de poder conjuntar toda la parte científica con la parte tecnológica, un campo que realmente no es sencillo. O sea, Patricio, Enrique, pues tienen de alguna forma algunas ideas respecto a sus concepciones de campo magnético, respecto a las estrategias de medición de ciertos precursores sísmicos, pero bueno, ahora eso, llévalo a la realidad, eso transfórmalo en sensores, en sistemas de adquisición de datos, en fierros físicos. Bueno, pues Juan y el doctor Rodríguez y todos los que nos dedicamos a la parte de hacer fierros, pues no me van a dejar mentir, es muy difícil justamente poder compaginar los requerimientos de los científicos contra lo que nosotros como ingenieros pues podemos hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué opino, al menos en lo que a mí respecta, respecto a este satélite, respecto a este esfuerzo que realizó China junto con Francia? Pues bueno, simple y llanamente pues nos viene a dar mucho la razón en términos de que el hecho de poder contar con un satélite que pues justamente permita el estudio de precursores sísmicos, el estudio de todas estas interacciones de los fenómenos tectónicos con lo que ocurre en la atmósfera terrestre, es un hecho. Digo, no sé el dato en cuanto a cuánto haya costado en particular esta plataforma, pero si ya le están invirtiendo dinero a este campo, significa que hay algo detrás. Entonces, la opinión es, creo que estamos en el camino adecuado, por ahí nada más será cuestión de ajustar los tornillos ahí con nuestros amigos científicos para que finalmente ya nos liberen los requerimientos claros y específicos en cuanto a características de los sensores, órbita y toda una serie de elementos, pues para que ya el match entre estas dos áreas, la tecnológica y la científica, pues lleguen a un punto de concreción y podamos pues realmente tener ya los planos, digamos, sobre la mesa para empezar a desarrollar pues todos estos implementos y particularmente pues el primer satélite TPU que estamos actualmente tenemos sobre la mesa de trabajo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, estamos ya por concluir nuestro evento, pero creo que la participación es importante. No sé si antes de entrar en la parte final del coloquio haya preguntas de aquí nuestros alumnos, profesores y demás. Ah, aquí el gracias.
Felicito al CDA por la organización de este evento y a los participantes. Realmente es importante toda investigación que se realice en este sentido, porque el poder predecir o pronosticar terremotos de cierta magnitud que podrían provocar daños en vidas humanas, materiales, es importante para tomar las acciones oportunas. Las predicciones exitosas que han realizado no se han repetido, y hay eventos sísmicos que han sucedido sin que se hayan pronosticado. Entonces, no es cuestión de los estudios en la Tierra ni en el espacio, sino que ir profundizando en cada uno de los aspectos multifactoriales que participan en el evento y terminar finalmente elaborar un algoritmo que pueda dar un resultado final. Entonces hay que ir profundizando en cada uno de los elementos multifactoriales. Yo le preguntaría al doctor Mendoza y al doctor Prieto, dentro de los precursores que ustedes están estudiando, ¿cuáles son los precursores y cuál es el más prometedor en su campo de acción? Pues muchas gracias, licenciado, por la pregunta. Y bueno, pues ha sido una experiencia pues muy complicada, ¿no? El hecho de poder determinar específicamente qué factor, como usted bien dice, este es un fenómeno multifactorial. Hay que ubicar justamente esa opción que más nos podamos primero medir, factible, que sea factible de medir, que sea factible de poder registrar a bordo de un satélite, de un vehículo espacial. Y bueno, pues después de esa búsqueda donde además del contenido total de electrones, nivel eléctrico, cantidad eléctrica en la ionosfera y toda una serie de elementos, actualmente el elemento que tenemos más importante y más promisorio en cuanto a esto es el campo magnético. Sin duda, el campo magnético, como bien lo ha de pronto manifestado el doctor Cordaro previamente, pues ha resultado un asunto pues muy importante, y creo que se está refrendando. Y la estrategia que estamos siguiendo ahora, de hecho, desde las misiones suborbitales que estamos lanzando con la NASA, pues justamente ha sido en el sentido de subir este magnetómetro de tres ejes, el 3110, el MAC-3110, que hemos visto que ha sido probado incluso en otras misiones espaciales, también de forma experimental, pero vaya, ha sido uno de los principales elementos que hemos estado visualizando como más factibles en una primera etapa. No descartamos que de pronto, y bueno, es por ejemplo lo que están desarrollando ya los colegas de SICTEG, en torno al contenido total de electrones, al manejo de la ionosfera como un plasma, etcétera. Sin duda, pues va a ser importante retomar en las siguientes misiones el TPU, pero de entrada ahorita lo más práctico y digamos lo más a la mano es la medición de campo magnético. Muy bien, doctor. Yo les voy a pedir, ya estamos terminando, les voy a pedir que en menos de un minuto todos los colaboradores… el maestro Beñaz, por favor, si gusta hacer su pregunta. Bueno, primero que nada, felicitar a todas las instituciones y los hombres que están abordando este tema con la pasión que lo han hecho y con el poco apoyo que se recibe para que esto funcione. Y una pregunta para Mario y el maestro Prieto, bueno, en general para todos. Si bien entiendo, se trataría de caracterizar el comportamiento del campo magnético producido por la Tierra en una zona del espacio. Si vamos a poner un satélite pequeño, un CubeSat, que va a estar pasando sobre el territorio nacional, ese satélite va a tener una zona de efecto en donde los sensores
pueden arrojarnos datos confiables. Eso implicaría escoger una trayectoria y que consecuentemente el satélite pasara por algún lugar de interés. ¿Esto existe así? ¿Es así? Es una pregunta. Y la otra es, si vamos a medir el campo magnético en el espacio, de una forma o de otra, va a haber efectos de campo magnético de múltiples fuentes. La propia Tierra como tal, efectos solares y algunos otros, es decir, va a haber una suma de la contribución a la variación del campo magnético en la zona donde se va a medir. ¿Cómo se discriminaría para poder obtener lo que se pretende relacionado directamente al efecto del campo magnético terrestre? Okay. Bueno, respecto a la cobertura y al alcance de los satélites, bueno, sí, efectivamente, los satélites de órbita baja, pues tienen una cobertura limitada, ¿verdad? Dependiendo de la zona sobre donde estén actuando, pues va a ser el alcance que van a tener para poder adquirir información. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí, desde luego, en primera instancia, pues nuestro interés es cubrir el territorio nacional, elegir alguna órbita adecuada en donde se pueda cubrir en mayor medida el territorio nacional. Obviamente, pues va a estar cubriendo mayores áreas, pero buscando ese aspecto. En la primera etapa, bueno, pues estamos pensando en uno o en dos satélites que van a estar ahí orbitando, cubriendo regiones determinadas. Pero bueno, finalmente, si nosotros logramos validar que este tipo de dispositivos cumplen con lo que se está buscando, la idea sería tener una constelación más de un satélite, ¿verdad? Para que, bueno, pues dado que ellos, este tipo de satélites no son geoestacionarios, si nos están moviendo, bueno, pues con un conjunto de ellos se pueda cubrir de manera amplia la región que se interesa, ¿no? Un poco, pues, digamos, al estilo de los satélites tipo GPS, que se tiene una constelación y, bueno, con el conjunto de todos ellos se alcanza a cubrir, en este caso, pues tener una cobertura global. Aquí, bueno, ya en su momento, pues habrá que decidir cuál sería la cobertura que se va a tener, cuántos satélites se requerirían, pero esa sería la manera de cubrir este aspecto. La segunda pregunta era sobre, perdón. Ah, la discriminación, sí, claro. Claro, claro. Sí. Efectivamente. Claro. Sí, bueno, por eso mencionaba que en un principio nuestro plan es primero conocer y caracterizar en condiciones estables, vamos a decirlo así, cómo es el campo magnético en la ionosfera, ¿no? Con las diferentes contribuciones que usted menciona. Una vez que tengamos caracterizado, vamos a empezar a identificar esas perturbaciones, esos cambios. Finalmente, todos estos, bueno, también aquí es un fenómeno multifactorial, como bien lo menciona, pues hay efecto, hay inferencia, injerencia de diferentes fuentes. La idea primera es justamente caracterizar, identificar las condiciones, la aportación que tienen los diferentes elementos, y con base en eso, teniendo ya una base, una referencia, poder discriminar perturbaciones que se presentan en momentos diferentes. Esto, obviamente, pues de antemano no vamos a poder, lo que se ha estado mencionando, ¿verdad?, predecir. Vamos a tener que medir las condiciones en la atmósfera posterior al suceso de un evento sísmico, e identificar esos efectos para que más adelante, ya que tengamos identificadas y caracterizadas esas perturbaciones, podamos contribuir no solamente a través de esto, sino, como ya se ha mencionado, todo esto es un efecto multifactorial, también conjuntar con información que venga de otras fuentes y con ello, pues, poder aportar en este objetivo de identificar estos eventos sísmicos. Gracias. Bueno,
a manera de despedida, ahora sí que con esta y nos vamos, antes de que pase el maestro Grajeda y el doctor Mario para dar los reconocimientos o unas palabras finales, en menos de un minuto a nuestros ponentes que están en Chile, si nos pueden dar un mensaje en torno a esto, igual a los que estuvieron aquí presentes, en menos de un minuto nos podrían decir algunos comentarios o ideas o expresiones. Doctor Cordaro, empezaríamos con usted. El micrófono, doctor Cordaro, perdón. Ahí estamos. Es un agrado escuchar que están complementando ciencia y tecnología. Nosotros que estamos trabajando con los chinos, que tenemos una cantidad de citaciones y cosas en nuestro trabajo, vemos cómo ellos toman el campo global y la técnica que están aplicando en sus satélites es cada vez más moderna. Les falta, pero si se han dado cuenta, por el otro lado, la parte de globos estratosféricos para los chinos también es fundamental, tanto que los americanos los derriban a donde pueden, ¿no es cierto? Entonces, está un país nos está diciendo, podemos hacerlo, juntar nuestro conocimiento científico base y el tecnológico que lo complementa. Y eso es lo que ha estado insinuando Mario todo el tiempo, así que para mí un abrazo grande y un gusto haberte escuchado. Listo. Gracias, doctor Cordaro. Maestro Patricio, ¿qué nos quiere decir? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. También felicitar ahí por el esfuerzo que han hecho para generar este coloquio. Así que felicidades también a los organizadores. Con respecto a la ciencia, siempre uno medir e interpretar. Eso es lo que siempre se ha hecho históricamente. Tener datos y plantear una teoría para que te haga sacar más datos y tener una comprensión de cómo funciona el universo. Entonces, tener datos en sí mismo es valioso, pero también hay que saber de usarlos para algo. Entonces, y también la parte de cómo obtener datos, también eso es extremadamente relevante. Entonces, si se juntan esas tres cosas, yo creo que lo más probable es que van a salir solamente cosas positivas de eso. Y veo que al menos esta clase de juntas van en esa dirección. Así que solamente puedo decir que felicidades, ojalá sigan adelante y esos proyectos prosperen y tengamos resultados próximamente. Así que eso. Gracias, maestro Patricio, y felicidades. Doctor Antonio Rodríguez, ¿qué nos quiere decir usted? Pues, antes que nada, pues agradecerles la invitación aquí a los compañeros del CDA. Y bueno, dentro de todo esto, de todo lo que se ha presentado con los colegas chilenos y aquí, pues hay que sumar esfuerzos. Básicamente es una sumatoria, una donde pues tengamos la conservación de las energías, pues la parte que usamos en física, la conservación de la energía, y pues bueno, lo que podamos apoyarlos nosotros, estamos en la mejor disponibilidad, la información que requieran, invitamos a ustedes, a los que quieran integrarse incluso a este centro, digo, aquí no hay, no se les paga ni un centavo, ni yo cobro nada, mucho trabajo, mala paga o nada de paga, pero ahí estamos gustosos, nosotros vemos cómo conseguimos el recurso y estamos para apoyar, es lo que les puedo externar, contamos con el apoyo de otros investigadores que no están aquí presentes, pero que sí son parte esencial del CICTEC. Y les invito de veras, honestamente, están invitados cordialmente a Acapulco, pueden aprovechar ahí nuestro bello puerto de Acapulco y conozcan nuestro centro. Y en serio, lo que necesiten de apoyo, aquí estamos, cuenten con nosotros, en lo que sea, si tengo que vender mi carro, lo vendo, pero compramos los materiales que se requieran para los proyectos, ¿sí? Y pues bueno, pues gracias a todos ustedes por haberme escuchado, yo no soy muy sociable, pero sí más o menos les digo las cosas. Y gracias a todos, gracias a Mario, Rafa, por todo el apoyo que hemos tenido. Y al pueblo de México, que ha sido el que
de alguna forma financió nuestros estudios y hay que retribuirles a ellos. Digo, les costamos mucho dinero, muchachos, los que estudiamos en escuelas públicas. Entonces, hagamos nuestro mejor esfuerzo por nuestro pueblo. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor, por sus sentidas palabras. Ingeniero. Bueno, gracias, doctor Mario, maestro Rafa, colegas chilenos, por participación y pues que esta teoría algún día sea una realidad. Todo requiere más esfuerzos y cooperación entre todos para poder lograr esta investigación a futuro. Sería todo. Muy bien. No sé si voy a pedirle, son de casa el maestro Mario y el maestro Prieto, quieran decir algo así, pero más reducido todavía. ¿Seguimos? Bueno, vamos a darle la palabra a nuestro director, al encargado del Centro de Desarrollo Espacial, el maestro en ciencias, Jesús Irán Grajeda, que nos quiera compartir sus ideas y demás. Y para concluir este evento y pasar a la entrega de reconocimientos. Maestro Grajeda. Sí, buenas tardes a todos. No me queda más que unirme a las felicitaciones y agradecimientos al Centro de Desarrollo Aeroespacial por haber desarrollado este coloquio, a Mario, doctor Mario Alberto, Octavio, muchas gracias por su apoyo. Y mencionarles que el objetivo del centro es promover el desarrollo científico y desarrollo tecnológico enfocado a una temática aeroespacial en beneficio de la humanidad y tomando en cuenta la parte internacional y nacional, como ha sido resultado este coloquio, ¿no? Entonces, por nuestra parte, cuenten siempre con nuestro apoyo. Estamos enfocados a poner en alto el desarrollo tecnológico aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional en conjunto con las universidades de México e universidades internacionales. Muchas gracias a todos y vamos a concluir el evento con la entrega de un reconocimiento muy representativo por todo el trabajo que han hecho cada uno de los expositores. Muchas gracias hasta Chile. Sin duda son temas que nos dejan un abanico muy amplio para seguir investigando y motivando a los alumnos aquí presentes y a los investigadores, ¿por qué no? ¿No? Hay que abrir la mente a nuevos conocimientos, a nuevas formas de solucionar problemas tan importantes para la humanidad, ¿no? Como es la predicción de los sismos que tanto han afectado a nuestra sociedad. Muchas gracias y vamos a dar pie a la entrega de los reconocimientos. Muy bien, le voy a pedir al maestro Grajeda y al doctor Mario si pasa aquí para la entrega y agradecerles a todos ustedes, a los muy destacados académicos que están aquí presentes, fundadores de este centro, al maestro Viñaz y a todas sus autoridades y a los que estaban conectados vía internet, al maestro el doctor de Colima, un saludo y un abrazo también. Allá también tienen volcanes y tienen mucha actividad, entonces pues tienen mucho que decir también en esto. Pues procedíamos a la entrega de reconocimientos. Ok, el primer reconocimiento es para el doctor Antonio Rodríguez Rosales, adelante. Al ingeniero Juan Murillo Vargas, muchas felicidades por toda la investigación que estás realizando.
al maestro en ingeniería Rafael Prieto Meléndez. Muchas felicidades. El siguiente reconocimiento es para el profesor Gerardo Octavio Plaisán Sendejas. Adelante. Muchas gracias. El siguiente reconocimiento es para nuestro doctor Mario Alberto Mendoza Bárcenas. Doble aplauso, se vale. Al doctor Enrique Cordado Cárdenas. Gracias. Ellos también están allá. Sí, extendemos vía remota también el reconocimiento al doctor Patricio Venegas Aravena. Muchas gracias. Ok, con esto damos por terminado el coloquio de tecnologías aeroespaciales para la predicción sísmica. Muchas gracias a todos, a los integrantes del Centro de Desarrollo Aeroespacial. Igualmente les agradezco su presencia. Un gusto, doctor Cordaro.